Nuestro siguiente tema son los algoritmos genéticos. Y pues damos fin a la parte de los algoritmos de búsqueda que básicamente tienen como una estructura en la parte de las reglas, llamémosle discreta. Asimismo, también ya sabemos que hay ciertos límites que podemos tomar en cuenta. Ya habíamos hablado anteriormente de un árbol con factores de ramificación, por ejemplo, 10. Eso significa que hay 10 hijos aproximadamente por cada uno de los nodos. Si estamos acercándonos al nivel 10, ¿verdad?, de ese árbol, probablemente ya no vamos a recibir solución en un tiempo prudencial. Entonces necesitamos alguna otra estrategia para que podamos nosotros buscar o sigamos buscando soluciones en un universo, ¿verdad? Entonces, en ese conjunto, pues podríamos nosotros encontrarlo por otro lado. La idea de los algoritmos genéticos, pues precisamente es eso. No tomar en cuenta esos límites de cálculo de árboles, por ejemplo, sino construir un conjunto de individuos que van a ser soluciones al problema, que probablemente van a ser soluciones que no son eficientes u óptimas, sino que la idea es de que con cada generación se puedan construir dichas soluciones. Entonces, pues básicamente lo que vamos a definir es que los algoritmos genéticos son algoritmos de búsqueda basados en la selección natural. Es decir, vamos a utilizar o nos inspiramos en la parte de selección natural para poder construir precisamente estos individuos, ¿verdad? Vamos a evaluar un conjunto de individuos que representan soluciones a un problema. Es decir, vamos a codificarlos de esa manera. Y mediante iteraciones que se van a generar en el algoritmo, vamos a generar más individuos, que de estos vamos a seleccionar a los más aptos, ¿verdad? Es decir, necesitamos alguna función de aptitud, ¿verdad?, para estos individuos, para nosotros poder distinguir quiénes son los más aptos. De esta manera, ellos van a reemplazar a los anteriores, claro, con diferentes formas de reemplazo. Y las iteraciones van a finalizar con criterios ya sea de convergencia, o vamos a finalizarlo para mostrar la solución óptima local. Y esto es muy importante. Nuestra solución va a ser una óptima local, porque no necesariamente va a ser una óptima, llamémosle, general o global. ¿A qué me refiero con esto? Lo que pasa es de que vamos a encontrar, por ejemplo, soluciones. Imagínense de esta manera. Por ejemplo, tengo un plano cartesiano en donde yo tengo, por ejemplo, algunos individuos, por ejemplo, estos. Entonces, yo lo que voy a hacer es reproducirlos de cierta manera que voy a empezar a generar más soluciones y unas mejores que otras, por supuesto. Y todas tienen que crear una cierta convergencia hacia esa solución óptima. Por eso le llamamos óptimo local, ¿verdad? Entonces todos van a estar como que dispuestos a decir o a llegar a ese punto. Es decir, lo que está sucediendo es de que estamos dándole vuelta de cierta manera hacia adentro, ¿verdad? Y hay un momento en que llegamos a ese óptimo local, ¿verdad? Por medio de esas iteraciones. Pero esta solución que estamos encontrando acá no necesariamente va a ser la mejor. Podríamos encontrar, por ejemplo, una solución mejor, por eso lo estoy poniendo un poco más fuerte, en otro punto. ¿Sí? En otro punto. Y probablemente van a haber muchas soluciones que no son muy buenas alrededor de ese punto. Entonces, pero va a pasar lo mismo. Es decir, yo voy a necesitar de alguna manera que pueda existir una convergencia entre ellos para poder llegar a cierto punto a esa solución.
Ahora, mi pregunta es, imagínense que ustedes parten de acá, por ejemplo, ¿a cuál van a ir? ¿Van a hacer esto o probablemente van a hacer esto? Entonces, por eso es de que va a haber una cierta, llamémosle, convergencia en la cual podríamos encontrar o esta solución o esta solución, pero no las dos, solo una. Y de esa manera, dentro de nuestro conjunto universo, vamos a encontrar muchas más soluciones. Decir, aquí pueden haber más, aquí pueden haber más, aquí pueden haber más. Por todos lados pueden haber soluciones, ¿sí? La idea en para este tipo de algoritmo es de que los problemas tengan muchas soluciones. Si solo tenemos una, eso no va a funcionar, ¿verdad? Tienen que haber bastantes soluciones, ¿verdad? Entonces, la idea es poder medirlas y poder decir, ah, sí, esta es la mejor o la otra es la mejor, o incluso por la inspiración de la selección natural, podría utilizar una mutación, ¿verdad? En el gen, ¿verdad? Que es el individuo. Y si utilizo esa mutación, probablemente es este brinco para el otro conjunto de soluciones. O incluso para cualquier otro punto, ¿verdad? O para acá, o para acá. Entonces puedo mutar precisamente esas soluciones para poder encontrar un poco más allá algunas otras soluciones que podrían ser óptimas, ¿verdad? Entonces, pues básicamente esa es la idea a un nivel muy conceptual. Entonces, pasemos a cómo vamos a codificar estos individuos. De hecho, los individuos van a ser soluciones al problema. Otra cosa importante es que los vamos a generar de manera aleatoria. Y ahí es donde viene la diferencia con los algoritmos de búsqueda. Porque los algoritmos de búsqueda los generamos de forma, llamémosle, plausible, en el cual yo tengo un estado inicial y por medio de mis reglas genero el siguiente nivel, que serían los sucesores, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí no. Aquí yo desde el principio puedo decir, bueno, voy a tener 10 individuos, por ejemplo, 10 soluciones, los genero de manera aleatoria, eso entonces no me va a conllevar mucho cálculo o mucho procesamiento. Por lo tanto, ya los voy a tener. Entonces, lo único que tengo que hacer con esos 10 es medir con una función de aptitud o fitness, como se le llama, quiénes son los más aptos. Y a partir de ellos podría incluso cruzar la información de los más aptos y poder generar una nueva descendencia, que probablemente o va a ser mejor o igual que la anterior. Eso va a variar, depende del problema, depende de los parámetros que definamos. Y la idea es llegar a un punto en el cual existe esa convergencia, ¿verdad? O definido de forma estática, ¿verdad? Tantas iteraciones para que nos dé la respuesta, ¿verdad? La estructura de este individuo, pues, puede variar. Podría desde los años donde se empezaron a utilizar, uno de los pioneros es John Holland. En el año 75 hizo la publicación de unos artículos, empezaron a codificarse de manera binaria los individuos, así como lo miran en este ejemplo. Entonces, esta codificación en binario significa que es un individuo, ¿verdad? Eso lo vamos a un cromosoma, podría tener ciertos genes adentro que indican diferentes representaciones, y cada uno de ellos son unos alelos, ¿verdad? Los ceros y los unos, ¿ok? Entonces, pero esta representación binaria podría en realidad ser parte de un número en decimal, por ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera maximizar una función, entonces codifico todas las posibles soluciones de esa función y luego comparo quién es la que va a maximizar. De hecho, esos son problemas de optimización. Esta representación de este individuo que es binario podría también ser a la representación, por ejemplo, de un camino, por ejemplo, en un grafo. Entonces, incluso no necesariamente tiene que ser binario. Podría empezar a variar y empezar a definir, por ejemplo, a cada una de las posiciones podrían ser los nodos a los cuales yo me quiero mover, ¿verdad? Otra posible solución es no utilizar la forma binaria, no utilizar los nombres
por ejemplo, de los nodos de un grafo, sino podríamos utilizar una representación numérica decimal, ¿verdad? Que represente, por ejemplo, la solución misma. Entonces, va a depender mucho de los problemas. En los ejemplos se van a dar cuenta qué tipo de codificación podríamos utilizar para muchos ejemplos. Por ejemplo, en un conjunto de, por ejemplo, calles en las cuales yo quisiera mover y si todo fuera cuadrado, yo tendría direcciones. Por ejemplo, si yo lo que quiero moverme es un bloque hacia arriba, entonces yo puedo poner incluso su punto cardinal. Podría poner norte, luego puedo poner oeste, luego sur, luego este. Todo el conjunto de movimientos que va a tener lo que yo estoy moviendo, por ejemplo, si fuese un ente, por ejemplo, un robot. Entonces, yo podría codificarlo de esa manera, ¿verdad? En cuanto a los puntos cardinales. Entonces, puedo poner el punto, la inicial mayúscula, por ejemplo, del punto cardinal en ese individuo, ¿verdad? Entonces, me quedaría individuos totalmente diferentes en la cual yo podría definirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese podría ser uno, es un ejemplo, ¿verdad? O podría tener yo lo que les decía, ¿verdad? Los nombres de mis nodos del grafo, por ejemplo, podría decirlo de esta manera, IHJ, por ejemplo, K. Y esto yo podría definirlo como una solución que va desde A hasta K. Entonces, este también es un individuo, pero codificado de una manera distinta. Lo que les decía, por ejemplo, norte, oeste, 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 norte, oeste, sur, este. Este, por ejemplo, podría ser un camino, ¿verdad? Ese también podría ser un individuo que me indica cada uno de los alelos, las posiciones a las cuales se va a mover el ente artificial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo empiezo a codificar las posibles soluciones para el problema. ¿Se recuerdan en el grafo? Yo podría definir un grafo como el que ustedes están viendo. Y pueden haber muchos individuos que van a hacer soluciones. ¿Qué pasa si yo quiero, si este fuera mi estado inicial? Y este sería mi estado final. Entonces, todas las posibles soluciones que vayan desde A hasta I son posibles soluciones que podría dejarlos como individuos. Por ejemplo, este es uno. De A me puedo ir a B. Estaría haciendo esto. Luego me voy a D. Luego me voy a G y luego me voy a I. De hecho, esa es una solución. Por eso es este individuo. Podría ser el segundo, que sería de A a C, luego a F, luego a H, luego a I. Yo tengo este otro individuo. O podría ser A hacia E, hacia G y hacia I, que sería otra vez aquí. Otro individuo. O de A hacia C, hacia E, hacia H y hacia I. Otro individuo. Y así podría tener yo muchos individuos que van a hacer soluciones precisamente a este problema de un grafo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, nosotros partíamos, por ejemplo, de un nodo cuando estábamos haciendo búsquedas en árboles de búsqueda, valga la redundancia. Entonces, de A, por ejemplo, tenía nodos hijos B. Ya tenía nodo hijo C o E o el mismo C, pero no se repetía dos veces, sino que este iba a tener dos hijos, por ejemplo. Esta C iba a tener un hijo F y iba a tener también un hijo E. Y así iba formando el árbol, ¿verdad? Así lo hacíamos anteriormente. Ahora lo que queremos es generarlo de manera aleatoria, para que sea mucho más rápido. Probablemente tengo que tener alguna verificación de que los individuos, pues sí sean individuos reales, ¿verdad? No vaya a ser de que yo voy a generar de manera aleatoria un camino que ni exista. Por ejemplo, imagínense que yo tuviera, como va a ser de forma aleatoria, ¿verdad? Yo podría formar, por ejemplo, A, F, G, B, I. La pregunta, ¿será que este es un individuo válido? Ahorita me lo acabo de inventar. Fue de manera aleatoria generada.
El problema es de que lo que está diciendo es de que A se debería ir a F, de F se debería ir a G, de G a B y de B a I. Pero resulta que ninguno de estos caminos que acabo de marcar en azul existe. Entonces, en realidad, este individuo es inválido. No lo debería tomar en cuenta para mi conjunto de soluciones. Entonces, necesito una función que lo revise, ¿verdad? Además de que sea válido. La idea después que vamos a empezar a ver es, por ejemplo, darle una función de aptitud o de fitness para ver qué tan apto es, ¿verdad? Pero eso es cuando ya vayamos a generar precisamente estos individuos. Entonces, de manera general, hay muchas variantes de los algoritmos genéticos, pero de manera general se necesita esto, ¿sí? Primero, definir el número de individuos por población. Vamos a iniciar esa población de manera aleatoria. Mientras no se cumpla el criterio de finalización, que puede ser de diferentes tipos de criterio, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Puede ser por convergencia, puede ser por número de iteraciones. Entonces, entramos a un ciclo en el cual vamos a seleccionar padres, ¿verdad? Es decir, de la población inicial, yo voy a seleccionar algunos individuos. Entonces, lo voy a llamar padres. A esos padres los tengo que cruzar, como es la selección natural. Entonces, es como que yo agarrara la codificación genética que tiene cada uno de los padres y la voy a mezclar. Entonces, esa mezcla va a precisamente ser resultado de ese cruce entre los padres, ¿verdad? El famoso crossover que se le llama en la parte del cruce. Opcionalmente, puedo mutar. Esto es porque cuando yo estoy mutando, normalmente estoy saliéndome de, ¿se recuerdan? De ese círculo de convergencia. Entonces, puedo estar creando mucha variabilidad a mis soluciones. Por lo tanto, nunca va a llegar a una convergencia. Solo va a estar saltando y saltando, saltando por todos lados, pero no va a existir una convergencia. Entonces, nunca va a terminar el algoritmo. Eso también me puede afectar. Entonces, yo por eso defino que es opcional la mutación. Y si existe, también hay que tomar en cuenta que debe ser mínima. No puedo mutar a toda la población, por ejemplo. Es la mutación, por ejemplo, de un individuo. Si yo tengo, por ejemplo, 20 en una generación, entonces ese individuo yo lo voy a mutar y voy a ver qué ocurre con esa mutación. Pero si al evaluarlo no me sirve nada, entonces simplemente ahí queda, ¿verdad? Pero imagínense, si mutan a toda la población, van a tener el doble de descendencia y probablemente esa mutación no va a servir para nada. Entonces, prácticamente se genera otra descendencia de por gusto, están gastando procesamiento, ¿verdad? Ahora, si sí sirve, es probable que aunque fuese uno de los 20 individuos, si tiene una función fitness muy adecuada a lo que ando buscando, ya sea maximizándolo o minimizándolo, pues entonces me va a servir mucho. Y de hecho va a entrar entre la población de la nueva generación. Eso me va a provocar poder crear descendientes más aptos, ¿verdad? Ya teniendo la descendencia, tanto de cruce y si tengo opcionalmente mutación, paso al inciso D, que es evaluar descendientes, ¿verdad? Esta evaluación es lo que les mencionaba como función de aptitud o fitness, que me va a decir qué tan apto es un descendiente, ¿sí? Luego paso al punto E, que sería el reemplazo. En el reemplazo, pues básicamente yo tengo que decidir qué tipo de reemplazo voy a hacer para poder crear la nueva generación. Acuérdense que si yo defino desde el principio el número de individuos, significa que si yo voy a trabajar con cinco individuos, entonces cada generación tiene cinco. Entonces, a partir de los cinco, si yo tengo otros cinco de sucesores, por ejemplo, para la siguiente generación, entonces tengo que escoger solo cinco de los 10 que me estoy juntando. Entonces, o escojo a los mejores hijos, o escojo a los mejores padres, o escojo a los mejores de ambos. Ahí es donde vienen las diferencias entre el reemplazo, ¿verdad? En la operación esa de reemplazo. Ya teniendo eso, entonces yo sustituyo la población actual por la nueva, después de haber seleccionado la estrategia de reemplazo. Luego entonces aumento el número de generaciones, es decir, pues las iteraciones que estoy utilizando, y tengo que recalcular la convergencia, ¿verdad? Si es que estoy usando el criterio de finalización como, la convergencia como criterio de finalización, entonces
Porque si fuera por número de iteraciones, no necesito hacer nada más acá, ¿verdad? Simplemente, pues, incrementar el número de iteraciones y cuando llegue al número definido, pues se acaba el algoritmo, ¿verdad? Pues básicamente ese es el algoritmo. En algunos libros, por ejemplo, y aquí en la parte adentro del mientras, ponen otro ciclo, porque es como que ustedes vayan recorriendo los padres, seleccionan, cruzan, generan hijos y reemplazan. Entonces hay como otro ciclo inmerso aquí adentro, ¿verdad? Entonces, pues se puede tomar. Lo que pasa es que para cuestiones de complejidad, el orden que se quiere calcular, si yo tengo dos ciclos, acuérdense, siempre va a ser un orden cuadrático. Entonces, teniendo un algoritmo de orden cuadrático, no es muy bueno, ¿verdad? Necesito reducirlo. Entonces, si yo ya sé que mi población es de cierto número de individuos, entonces no necesito hacer un recorrido por entre él, ¿verdad? Podría, si es, por ejemplo, de individuos muy pequeños en cuanto al número, podría incluso accederlos directamente, ¿verdad? Pero eso me hace que mi algoritmo pues sea un poco estático, no muy dinámico. Entonces, en algún momento, si yo quiero que mi algoritmo sea muy general o muy genérico, sí, debería de tener un otro ciclo ahí metido para poder recorrer precisamente a los padres y hacer la selección, ¿verdad? Entonces, ahí entonces ya entraría un algoritmo que en vez de ser un orden lineal como este, estaría tendiendo a ser un orden cuadrático, ¿verdad? Entonces, pero ya sería del problema que yo quiero resolver, así va a empezar a crecer, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya no puedo escapar de ese orden cuadrático, si tiene que ser de esa manera. Entonces, empecemos con el primer operador, seleccionar padres. Recuerden que ya tuvimos que haber dicho cuántos individuos va a tener mi población o mi generación. Entonces, mi siguiente paso es seleccionar a los padres que van a servir para poder cruzar, hacer el crossover entre su material genético y poder obtener los nuevos individuos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo selecciono esos padres? Bueno, hay muchas formas. Las más comunes son estas tres. La primera se refiere a seleccionar, por ejemplo, si yo tuviera 100 padres, puedo seleccionar al azar, por ejemplo, 50. Así cualquiera de toda la población. De esos 50, entonces yo los cruzo su material genético para definir o crear nuevos descendientes. Entonces, ya con los descendientes que yo tenga, e incluso el número de descendientes también puede variar, porque lo puedo hacer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, puedo utilizar, si fuese numérico, puedo utilizar operaciones aritméticas, ahorita vamos a ver los tipos, entonces puedo crear muchos hijos. Entonces, ahorita sería la cuestión de cuántos voy a reemplazar, pero como estamos en operación de seleccionar padres, lo único que me interesa es decir, si de los 100, yo voy a seleccionar a 50 de manera aleatoria para poder cruzarlos. Entonces estaría en la primera opción, en la forma aleatoria. También podríamos utilizarlo de una forma probabilística, en el sentido de que podría ser como el método de Monte Carlo, ¿se recuerdan? De investigación de operaciones, en el cual, por ejemplo, yo les podría estar definiendo a cada uno de esos individuos un cierto porcentaje, que es como que si fuera una lotería. Entonces, por ejemplo, yo tendría A, B, C, D. Entonces a él puedo asignarle, por ejemplo, el 50%, a él el 25%, a él el 10%, o mejor pongámosle 15%, y a él 10%, para que sean exactamente 100%. Entonces 10%, 15% serían 25%, más 25%, 50%, y 50%, 100%. ¿Sí? Entonces es como que yo tuviera, por decirlo así, voy a generar 10 números, perdón, 100 números aleatorios, pero si lo quiero decir así, no con índices, sino que con números, por ejemplo, si me sale de 1 a 10, entonces le toca A. Si me sale de 11 a 26, le toca B. Si sale de 27 a 51, o a 50, perdón. Bueno, sí debería ser, bueno, 50 pongamos y después a 51 así.
Entonces, imagínense que son 100 números, como que si fuera una lotería. Entonces, yo con un random genero un número de 1 a 100, ¿verdad? Me puede salir cualquiera, incluso me puede salir uno de acá. Pero entonces él tiene mayor probabilidad, porque si sale cualquier número arriba de 50, entonces ya le corresponde a D, ¿verdad? Y tiene como que tuviera más números de lotería, tiene 50 números. En cambio, él se lo compró 10. Entonces, por fuerza, D siempre va a salir, ¿verdad? Pero en algún momento podría A salir, podría salir B, podría salir C, dependiendo de su probabilidad. Entonces, así podría yo seleccionar a los padres. Claro, esto sería asociado, por ejemplo, a una función de evaluación del individuo, es decir, él es un mejor individuo. Por lo tanto, yo le asocio un número alto de probabilidad para que pueda aparecer, ¿verdad? Así es como funciona el método de Monte Carlo, entonces así es como podría yo también seleccionar a los padres, ¿verdad? Y por último, por torneo. Entonces, por ejemplo, los mismos estos individuos. Imagínense, vamos a colocar también para los aleatorios. Entonces aquí, por ejemplo, B y C. Yo seleccioné a este y seleccioné a este de manera aleatoria. Ahorita me lo acabo de inventar, ¿verdad? En cambio de acá, por ejemplo, salió A y salió D. Como padres para poder ser cruzados posteriormente. Y en torneo, entonces yo puedo poner como pelear a B y a C y a D, dependiendo de su función de evaluación que tiene cada uno de ellos. Entonces, de aquí, por ejemplo, si B era mejor, va a salir B. Y de aquí, por ejemplo, si D es mejor, pues sale D. Y esos serían los dos padres que estoy seleccionando. Si se dan cuenta, en cualquiera de ellos podrían ser decisiones diferentes, ¿verdad? Entonces, normalmente a la parte probabilística, a la parte de torneo, los mejores siempre deberían de aparecer, ¿verdad? Probabilístico porque podría aparecer una cierta probabilidad para A y entonces él aparece, pero D tiene que aparecer. Tiene un 50% de probabilidad de salir. En torneo siempre va a salir D porque es el mejor y en torneo B salió porque era el mejor, ¿verdad? Mejor que A y D es mejor que C. Por lo tanto, ellos son los que salen. Entonces, ¿cuál de los tres debería seleccionar para mi problema? Primero tienen que analizar el problema y luego seleccionar cualquiera de estas estrategias, ¿verdad? Entonces, la que normalmente se utiliza, más adelante vamos a ver ese término, es el término elitista. Un término elitista es aquel en el cual yo quiero, por ejemplo, seleccionar a los mejores individuos. Como ha pasado en algunas épocas de la historia, hay individuos que buscan, por ejemplo, que su población sea elitista, es decir, solo los mejores. Normalmente en cuestiones militares, por ejemplo, eso ha pasado varias veces, por ejemplo, en la historia. Entonces, por ejemplo, desechar a personas que no sirven para una carrera militar, por ejemplo, pero eso ya se vuelve no humano, ¿verdad? Aquí no, como no hay problema porque estamos usando simplemente información, entonces mi selección natural o mi proceso inspirado en la selección natural se puede volver así elitista, egoísta, por decirlo de otra forma. Porque no importa, no son seres humanos lo que estoy tratando. Entonces, ya en la historia, pues sí, hay que ver parte de la ética y algunas otras cuestiones para tomar o analizar ese tipo de situaciones. Pero en este tipo de algoritmos, por ejemplo, genéticos, no nos interesa, ¿verdad? Entonces sí puede ser elitista. Por lo tanto, esta forma de torneo es buscando siempre la élite. Es decir, los mejores son los que pasan y los peores son los que se quedan. Por decirlo así, A y C van a ser eliminados, ¿verdad? Entonces, como es algo inspirado en la selección natural, es como que yo matara a A y C y voy a dejar vivir a B y D. Claro, B y D más los sucesores o a los mejores sucesores que ellos puedan tener, ¿verdad? Porque los voy a reemplazar por A y por, o mejor dicho, en vez de A y C, reemplazo a los hijos de B y D, si es que son mejores. Y de ahí es donde viene, por ejemplo, el otro operador que vamos a ver de reemplazo. También pueden haber varias opciones. Aquí, por ejemplo, les estoy presentando tres, ¿verdad?
Ustedes pueden inventarse su propia selección, ¿sí? Es decir, no hay un estándar que me diga así tiene que ser, ¿verdad? Ustedes mismos pueden inventarse cómo seleccionar a los padres. Puede ser su propia forma de selección, ¿verdad? Puede ser inspirado en cualquiera de estos tres, puede ser una mezcla de los tres, por ejemplo, o uno exacto, ¿verdad? Uno de estos tres, ¿verdad? Entonces, ahora pasemos al cruce, el siguiente operador genético que sería, ya tengo a los padres, ¿verdad? Entonces ahora voy a cruzarlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo los cruzo? ¿Verdad? Pues, por ejemplo, bueno, ahorita les voy a explicar más adelante cada uno de ellos, pero la idea es que, por ejemplo, yo pueda utilizar de dos individuos un punto en común. A eso le llamamos un cruce de un punto, un crossover de un punto. Significa que yo voy a utilizar el material genético de este padre, ¿verdad? La primera parte, y el material genético, por ejemplo, de la madre, hablando de padre y madre, pero de forma general en el organismo genético se habla de padres, ¿verdad? No necesariamente hay un género. Entonces, el padre 2, por ejemplo, entonces puede ser la segunda parte. ¿Sí? Entonces, mi individuo, precisamente, por ejemplo, si yo le llamo a esto 1 y a esto le llamo 2, entonces estaría formado por la primera parte y formado por la segunda. ¿Verdad? Como lo que pasa en la selección natural. Algunos genes del padre, algunos genes de la madre son cruzados y de esa forma entonces se forman los hijos. ¿Verdad? Por eso cada hijo podría ser diferente, porque el material genético también puede ser seleccionado de diferente forma. Si hubiera sido solo de un punto, ahí sí casi todos los hijos serían iguales, ¿verdad? Pero en la genética natural, eso no sucede, ¿verdad? O sea, puede ser multipunto, puede ser algún otro tipo de cruce, ¿verdad? Dependiendo también si los genes son dominantes, son recesivos, ahí entran otro tipo de cuestiones biológicas, ¿verdad? Que eso ya no nos compete a nosotros. A nosotros lo único que nos sirve es que estamos inspirando en una selección natural. Y, por ejemplo, para hacer un cruce, simplemente yo digo que hay un punto. Es este ejemplo que les estoy dando. Podría definir también dos puntos. Entonces yo puedo seleccionar esta parte, por ejemplo, de ahí esta parte y luego esta parte. Por ejemplo, esos son dos puntos. Podría tener multipunto. Como que si fuera un zigzag, por ejemplo. Pues una parte de este, una parte de este, una parte de este, una parte de este. Y si hay una otra parte, una parte de este, ¿verdad? Lo voy a dejar así para que se mire la diferencia. Ese puede ser multipunto, ¿verdad? Ah, también puede ser un cruce uniforme, que es muy parecido como se utiliza, por ejemplo, en redes. Dejar, por ejemplo, una máscara. Entonces, ese es un cruce uniforme en el cual yo voy a decidir qué alelos de mi individuo son los que van a ser utilizados para generar a los descendientes, ¿verdad? Además, acuérdense que no todo es binario, entonces no puedo agarrar partes de uno, partes del otro. A veces tengo un cruce, perdón, sí, un cruce no binario, en el cual podría ser, por ejemplo, en vez de utilizar un punto para mezclar, yo podría utilizar operaciones aritméticas. Por ejemplo, si yo tengo un individuo, le puedo sumar el otro individuo, ¿verdad? Y recortarlo, porque no voy a tener corrimientos. Entonces, eso da como un tercer individuo. Este es A, por ejemplo, este es B, yo tengo un individuo C, que es la suma de los dos anteriores. Puede ser una suma, puede ser una resta, puede ser una división, puede ser una multiplicación, puede ser cualquier cosa que a mí se me ocurre. Incluso para los puntos binarios podría utilizar otro tipo de cruce. Por ejemplo, yo tengo aquí, por ejemplo, dos individuos y yo podría, por ejemplo, utilizar un EXOR. Entonces mi respuesta sería 1, 1, 1, 1. Uno, ¿verdad? Casualmente quedó así. Entonces, ese es el individuo, ¿verdad? Como siempre son diferentes, pues se hace de esa manera. Entonces, es por ejemplo, este sería el padre 1, este es el padre 2, en general, ¿verdad? Para no decir padre-madre,
La mayoría de libros y de tutoriales que pueden encontrar siempre habla de esa manera. Y ese sería el hijo 1, ¿verdad? Por ejemplo, no solamente podría ser un XOR, podría ser un AND, podría ser un OR, podría ser cualquier compuerta lógica que yo pueda utilizar para poder cruzar a estos dos individuos. Entonces, la idea es obtener un descendiente, ¿verdad? A partir de ese material genético. Entonces, ese sería el no binario. Y también puede haber un no binario representativo. Por ejemplo, ahí tendríamos que regresar. Por ejemplo, en este caso, este es no binario y es representativo porque cada una de las posiciones representa un nodo en el cual hay un camino, por ejemplo, de A hacia B. Y de B hay un camino de B hacia D. Y luego de D hay un camino de D hacia G. Y luego de un camino de G hacia I. ¿Verdad? Entonces hay una representación, o sea, tiene un sentido ese orden del individuo. Por lo tanto, ¿yo cómo tengo que hacer para cruzarlos? La idea para poder cruzar es poder encontrar, por ejemplo, ¿cómo hago para cruzar a estos dos individuos? ¿Qué sugieren ustedes? Me lo pueden escribir por chat. ¿Cómo los cruzo? Por ejemplo, si fuera un multipunto, imagínate que voy a utilizar dos puntos, por ejemplo, estos dos. Significa que un hijo puede ser la primer parte del padre 1, la segunda parte del padre 2 y la tercera parte del padre 1. Significa que el hijo sería A, B, F, G e I. Ese sería el descendiente. O podría también tener un inverso, porque es la primera parte del padre 2, por ejemplo, A, C, luego la segunda parte del padre 1 sería D, luego la tercera parte del padre 2, H, I, porque es multipunto. Entonces puedo tener dos hijos. Ahora la pregunta es, ¿son válidos? Por ejemplo, el primero, de A me voy hacia B, eso está correcto. De B me voy hacia F, no está correcto. Entonces este no es un hijo válido. No hay un camino directo de B hacia F. Luego de A a C, voy a borrar esto para que me quede espacio. Ahora de A a C, sí hay. De C a D. No hay. Por lo tanto, ese también no es un hijo válido. Entonces tengo problemas porque si utilizo cualquier tipo de cruce en un binario representativo, voy a crear estos dos hijos y ni siquiera uno de ellos va a servir. Por ejemplo, un dos puntos es como un multipunto. Lo que pasa es que multi es como n puntos. Dos ya son, no son multitud, pero más de uno. Entonces, aquí estoy utilizando dos puntos. En general, podríamos hablar de multipunto, dos, tres, cuatro, pero ninguno de esos mayor de un punto me van a servir, ni siquiera el de un punto. ¿Qué otra cosa me podría servir para obtener hijos válidos? Y ahí se van a dar cuenta ustedes de que no necesariamente voy a tener que seleccionar a los mejores padres. Por ejemplo, para este problema específico, no puedo escoger a los mejores padres porque tal vez los mejores padres ni siquiera se pueden cruzar. Por ejemplo, este caso, imagínense que esos dos hubieran salido los ganadores de o ya sea de la lotería, o hubieran salido vencedores del torneo. No los puedo cruzar. Básicamente no los puedo cruzar. Entonces, ¿de qué me sirvió el torneo o el método de Monte Carlo? De nada. Mejor lo hubiera hecho aleatorio, hubiera sido mucho más fácil, más rápido, y tal vez sí voy a poder seguir cruzando. Entonces, claro, aquí estoy tomando que solo
tengo pocos individuos. En realidad, en un algoritmo genético, la idea es tener una cantidad grande de individuos y de esa manera poder tener mucha forma de poder hacer cruces entre ellos, ¿verdad? Pero también los problemas podrían variar. Por ejemplo, este grafo que está acá, por ser muy pequeño, no tiene mucho sentido que yo utilice un algoritmo genético para solucionarlo. Sí puedo hacerlo, pero no tiene mucho sentido porque no tiene muchos caminos. O sea, por ejemplo, si yo defino una generación de 100 individuos, de hecho, ya saben ustedes que ahí en ese grafo no hay 100 soluciones. Entonces ahí es donde viene la parametrización de mi algoritmo genético. ¿Cómo hago yo para definir cuál es el número ideal de individuos por población? Entonces, dependiendo del número de soluciones. Por ejemplo, en este caso, cuatro yo creo que serían incluso muchas. Por ejemplo, estos cuatro individuos ya casi tengo completo, mapeado todas las soluciones. Entonces, en una siguiente generación tal vez ya las tengo a todas. Entonces, ya no sirvió el espíritu de un algoritmo genético, que es reducir precisamente el tiempo de procesamiento, hacer más eficiente el tiempo de dar la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo podría hacer cruces entre esos individuos y no necesariamente entre estos? Porque ya nos dimos cuenta que hay un problema con esos dos. ¿Quién con quién sí puedo cruzar? ¿Qué dicen ustedes? No se les ocurre nada. Tres y cuatro. Dice su compañera, probablemente sus dos. ¿Y cómo los cruzo? Perfecto. Entonces su compañera, ¿cuál es su nombre? Ah, tú eres Jocelyn. Su compañera lo que está diciendo, Jocelyn, que dice que agarremos un punto en común. Y de hecho, esa es la solución. Agarrar un punto en común cuando son binarios no representativos. Porque si yo agarro ese punto en común, no necesariamente es de un punto o de dos puntos o de tres puntos, sino que es un punto en común. Eso no habíamos visto. Todos los cruces eran, si se recuerdan, yo les había dicho, por ejemplo, esos son los dos individuos, eso es un punto. Estos son dos puntos. O en general, multipunto, ¿verdad? Entonces, pero es exactamente una posición. O sea, es posicional el cambio. Lo de este y lo de este. Aquí no puedo hacerlo así, no es posicional, sino que el punto que voy a escoger es un punto en común, por ejemplo, estos dos, e incluso están en posiciones distintas. Entonces, eso sí puedo hacer. Por ejemplo, la primera parte del padre 1, AE, y la segunda parte del padre 2, HI. O viceversa, ¿verdad? También lo puedo hacer. La primera parte, ACE, y la última parte. Y si ustedes se dan cuenta, de hecho, los hijos son dos hijos nuevos, que ni siquiera había tomado en cuenta en los cuatro individuos primeros, ¿sí? Por ejemplo, si fuese una distancia uniforme para cada uno de los puntos, este es es una buena solución. Porque es corta, ¿sí? A tres pasos estoy en la solución. Este también es muy bueno. Y de hecho es uno de los individuos.
Por ejemplo, esto fue la población 1. La población 2, por ejemplo, podría escoger a este que es bueno, a este, y aleatoriamente a cualquiera de otros dos, porque de todos modos no hay más cortos. Entonces, se dan cuenta, dentro de los hijos yo podría encontrar soluciones que son mejores que muchos de los padres. Entonces, esa es la idea, poder ir reemplazando a esos mejores. Y si mi reemplazo, como les dije, es elitista, ahorita vamos a ver los tipos de reemplazo, entonces yo por eso voy a escoger a estos dos, porque son los mejores. Ahora, si tiene distancias, no sé, cualquier distancia, por ejemplo, una distancia en general Y, entonces ahí sí tengo que sumarlo, ¿verdad? Entonces sumo todas sus distancias para darme ese valor. Por ejemplo, le voy a poner Y mayúscula, no Y minúscula, porque es una suma de todo el individuo. Este podría ser X, este podría ser W, este podría ser Z la suma. Entonces yo los comparo, quién es menor y quién es mayor. Por ejemplo, si estoy buscando rutas cortas, tengo que reducir. Si estoy, por ejemplo, generando ganancias, entonces tengo que maximizar el número más grande. Decía Luis Fernando, de hecho sí, ¿verdad? Lo que les estaba explicando ahorita, cuando tienen material genético en común. En general sí, es este punto en común, ¿verdad? Lo que también dijo Jocelyn. Así yo podría hacer cruces, por ejemplo, de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo del problema, yo así tendría que variar un poco la forma de hacer cruces, la selección de padres. Por ejemplo, aquí no me sirve seleccionar padres, por ejemplo, que fuesen, por decir así, los mejores. Por ejemplo, si las distancias entre ellos resulta que Y y X son los mejores, pues no necesariamente me van a servir para generar más hijos. Entonces yo tengo que saber eso desde antes para poder parametrizar el algoritmo, decir, no, mejor aleatorio, o mejor lo hago método Monte Carlo para que pueda aparecer siempre el mejor, que tal vez es este, y algún otro cualquiera que tal vez sí tenga un punto en común, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les digo, ¿verdad? Que hay que tener claro para poder definirlo. Entonces, ese es el cruce no binario representativo, ¿verdad? Entonces, veamos algunos ejemplos ya específicos. Por ejemplo, tengo un padre 1, tengo un padre 2 ya seleccionados y voy a definir una selección, un cruce de un punto, que sería este. Entonces, yo agarro la primera parte del padre 1 y por eso tiene una flecha, ¿verdad? La segunda parte del padre 2, ¿verdad? Eso fue lo que acabo de hacer. Y eso lo que genera es un hijo, que es la unión de 0, 1, 1, que es la primera parte, y 1, 1, 1, que es la segunda. Y ese sería el hijo número 1. Y de la misma manera puedo hacer otro cruce con la primera parte del padre 2, luego la segunda parte del padre 1, aquí está, y así obtendría a este hijo, ¿verdad? El hijo número 2. Por ejemplo, más adelante, si yo quisiera incluso mutar, podría yo mutar incluso a los dos, pero eso no es correcto, ¿verdad? Tendría que seleccionar, si solo tengo dos descendientes, pues lo máximo debería ser uno, porque ahí sería el 50% mutación, incluso el 50% está muy alto. Pero suponiendo, porque esos son ejemplos pequeños, pues entonces sería uno de los dos. Por ejemplo, una mutación podría ser este hijo, ¿verdad? Y lo que hice fue mutar el primer bit. En vez de que sea un 0, lo cambio por un 1, ¿verdad? Y un individuo mutado del hijo de abajo podría ser este. 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Qué hice? Mutar un alelo de ese gen, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, el del 0 cambiarlo a 1 otra vez. Entonces, obtendría aquí dos hijos mutados. Por decirlo de esa manera, este sería un hijo 3, este sería un hijo 4, ¿verdad? Pero acuérdense, la mutación no hay que hacerlo mucho, yo solo los pongo así como ejemplo, porque puedo mutar a cualquiera de los dos y de hecho generaría dos hijos más. Entonces, yo puedo evaluar su valor de aptitud, ¿verdad? Que sería si fuesen numérico, pues la representación numérica, o si hay una función asociada, la función asociada. Y me da cualquier valor aquí, ¿verdad? Por ejemplo, un valor X, Y, Z, W.
Entonces, dependiendo quiénes son los mejores, así los selecciono. Probablemente, tal vez Y y W sean los mejores, tal vez. Y de hecho, esos fueron los mutados. Entonces, ahí los tomo en cuenta, como los que van a pasar a la siguiente generación, ¿verdad? Entonces, pero eso también depende de los parámetros, ¿verdad? Que yo vaya a definir. Si es un cruce de dos puntos, significa que aquí estoy poniendo esta parte, ¿verdad? Entonces, la primera parte del padre 1 la coloco acá. La segunda parte del padre 2 la coloco acá. Subiendo acá. Ahora, la tercera parte del padre 1 la coloco acá. ¿Sí? Como fue por dos puntos. Entonces, aquí yo ya genero el hijo 2. También puedo hacer lo inverso, ¿verdad? La primera parte del padre 2, la segunda parte del padre 1, la tercera parte del padre 2, ¿verdad? Así obtendría este hijo. Entonces, pues ese sería el cruce para ellos, ¿verdad? Acuérdense, el binario no representativo es lo que les estaba explicando, que puede ser un punto en común, ¿verdad? Entonces, ese punto en común, lo encontré que era E. Entonces, un hijo puede ser el de abajo, que sería AE, y luego la parte de arriba, HI. O podría ser el otro hijo, AC, que está acá, la E, que es el punto en común, y GI. Y así obtendría entonces a los dos valores, ¿verdad? Entonces, la idea entonces es poder hacer cualquier tipo de cruce, ¿verdad? Entonces, solo permítanme, tengo problemas acá. Ahí estamos. Y la mutación, como les estaba hablando, pues es cambiar uno de los bits. Ya les di un ejemplo, pero aquí, por ejemplo, tengo toda esta parte. Yo puedo seleccionar este bit, de hecho puede ser cualquiera, ¿verdad? Incluso puede ser a mi conveniencia también escoger uno de esos bits, ¿verdad? Entonces ese bit fue cambiado de 1 a un 0, entonces obtengo un nuevo hijo. Y como les digo, yo puedo aplicar la mutación a todos los individuos que yo quiera, pero en teoría debería de ser un número pequeño, ¿verdad? Para que no exista mucha variabilidad entre la generación. Porque de lo contrario, si yo estoy tomando en cuenta una finalización por convergencia, no va a existir esa convergencia, ¿verdad? Entonces, ahí tengo problemas, ¿verdad? Ahora hagamos el reemplazo, el operador reemplazo, que ya es el último. Ya teniendo, por ejemplo, la evaluación de los individuos, yo ya puedo saber quiénes son los mejores. Acuérdense que también ser muy elitista a veces podría provocar problemas. Ya no poder continuar con el algoritmo porque no genera más descendientes, por ejemplo, como pasó con los dos individuos del grafo. Entonces, yo podría utilizar una forma aleatoria de hacer el reemplazo. Entonces, puedo seleccionar de manera aleatoria a los padres, puedo seleccionar de manera aleatoria a los hijos y formar una nueva generación, ¿verdad? Puede ser un cambio drástico totalmente, cambiarlo por la nueva generación y olvidarme de los padres. Pero resulta que a veces los padres son muy buenos también. Entonces, no necesariamente tiene que ser como la selección natural o la vida biológica que los padres tienen que morir. Aquí como no importa nada de eso, entonces los padres pueden aparecer desde la primera generación y estar hasta la última generación. Si son los individuos más aptos, pues se tienen que ganar ese lugar. En cambio, si yo selecciono la nueva generación, pues de hecho está funcionando de esa manera. Los hijos son los que van a quedar y los padres van a morir, ¿verdad? Entonces, pero que acuérdense, eso no es muy elitista que digamos. Entonces podría tardarme mucho en llegar a tener individuos que son muy aptos, o más aptos que incluso que los padres. O incluso los hijos podrían no ser tan aptos como los padres, por lo tanto se arruina mi generación. Entonces, otra es, teniendo en cuenta eso,
Pues entonces, por ejemplo, agarrar los similares. O sea, no de forma aleatoria, no toda la nueva generación, sino que a los que tienen una función de evaluación o un fitness similar, para que exista una convergencia entre ellos, por ejemplo, para llegar rápidamente a esa convergencia. Entonces yo puedo utilizar ese tipo de reemplazo por similares. Y una de las mejores formas de reemplazar de forma elitista, ¿verdad? Pero acuérdense que eso también depende del problema que esté solucionando. Hay algunos problemas que esa forma me puede causar problemas. Entonces hay que analizarlo bien, pero de hecho es la mejor forma. Entonces es como que yo agarrara, por ejemplo, si tuviera yo dos, mejor dicho, cuatro individuos. Entonces, por ejemplo, generación 1. Tengo individuo 1, 2, 3, 4. De esa generación 1, voy a formar a los hijos. Luego poner aquí H1, H2, H3, H4. Entonces, incluso le voy a llamar a esto padre porque así los puedo distinguir. Entonces, ¿quién va a ser la nueva generación o la siguiente generación 2? Entonces, yo, por ejemplo, pude haber seleccionado cualquiera de estos dos, por ejemplo, si fueran los mejores. Y de los hijos pude haber seleccionado a estos dos, por su función de aptitud, que ahorita vamos a ver. Entonces la población, la generación 2, va a estar conformada por el padre 1, por el padre 3, por el hijo 2 y el hijo 3, que serían precisamente estos. Los mejores de la generación de los padres, los mejores de la generación de los hijos, los selecciono a esos cuatro y me conforman la nueva generación. Esa sería la forma elitista. ¿Sí? Entonces, de hecho, es una de las mejores formas para poder llegar rápidamente a una solución. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? De que pueda ser factible hacerlo. Pasemos entonces a la función de evaluación. Es el valor fitness, que sería como un valor de aptitud que cada individuo posee. Es decir, por ejemplo, si fuera de un grafo, la función de aptitud o fitness podría ser la suma de las distancias. Entonces el camino tiene una distancia y eso entonces es precisamente lo que yo quiero reducir para buscar las rutas más cortas. Entonces ese sería el fitness o la función de evaluación, la suma, ¿verdad? Por ejemplo, si lo que estoy haciendo es maximizando una función matemática, ¿verdad? En general, no maximizando o minimizando para buscar rutas cortas, sino puedo encontrar un y que es igual a x al cuadrado más 1. Entonces, yo quiero maximizar, por ejemplo, esa función respecto a un rango de posible dominio. Entonces, mi función de aptitud, de hecho, sería la misma función matemática, y igual a x al cuadrado más 1. Eso sería lo que yo tengo que calcular. Ese sería el fitness, ¿verdad? También podría ser el fitness, no las distancias, no el número equivalente a la función matemática. Podría ser, por ejemplo, las ganancias que yo tengo de un punto a otro. Por ejemplo, los recorridos de un vendedor. Entonces, aunque sea largo el recorrido, pero si va a ganar más o va a vender más para que le paguen su comisión, entonces él prefiere hacer ese recorrido largo, ¿verdad? Pero porque va a ganar más. Entonces, ese es el fitness, la cantidad ganada en cada uno de los puntos. A la hora de sumarlos, pues es lo que él va a obtener, por ejemplo, en un día. Entonces, ese sería el fitness. Entonces, dependiendo del tipo de problema que ustedes quieran resolver, así tienen que seleccionar ese valor de aptitud pertinente, ¿verdad? La evaluación de la población puede hacerse con la suma, el promedio, la esperanza de evaluaciones individuales. Esto es porque cuando ustedes van a cambiar de una población a otra, tienen que ver si está haciendo una convergencia. Entonces, esa convergencia tiene que ser de un número. Entonces, yo puedo utilizar o la suma de esta función fitness para poder comparar con la suma de la siguiente generación. Entonces, puedo sacar un radio entre ellos, ¿verdad? Entonces, el radio entre ellos podría ser un porcentaje que me diga qué tan cercano estoy a la convergencia. Entonces, a mí me pueden pedir, por ejemplo, una convergencia del 95%. Entonces, eso significa, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser con la suma, puede ser con el promedio o incluso puede ser con la esperanza de evaluaciones individuales. ¿Qué significa la esperanza? Por ejemplo, si yo quiero sacar un valor
que sería, llamémosle el óptimo, por ejemplo, un valor 100, pero si yo solo tengo valores 98, 99, 95, entonces es lo que me hace falta por llegar, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, este es el 99, digamos que este es el 95, o mejor este es el 98, este es el 99. Entonces, esos son los números que yo tengo. 99, 95, 98. Entonces, yo puedo utilizar o estos valores o podría utilizar la esperanza, que sería cuánto me hace falta para llegar. Por ejemplo, a este le hace falta 2, a este le hace falta 5 y a este le falta 1. Entonces, la esperanza es precisamente lo que me hace falta por llegar al máximo valor, por ejemplo, o al valor que ando buscando. Entonces, yo puedo utilizar estos números para calcular la convergencia, ¿verdad? O puedo utilizar estos, ¿verdad? Depende de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, ustedes pueden sumar estos y eso sería el número, o pueden sacar el promedio de estos números, y eso podría ser el valor que ustedes van a hacer la convergencia. Entonces, dentro del criterio de finalización, pues sería la manera de establecer ese punto en el cual ya tengo que acabar el algoritmo. ¿Sí? Sería el número de iteraciones, si fuera fijo. Pero dependiendo de la naturaleza del problema, se pueden definir no solamente fijos, sino también por ese criterio de convergencia que estoy hablando. ¿Sí? Si fuera fijo, ya saben ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, 10 iteraciones y ahí se acabó. Entonces es un for, en vez del ciclo que yo estoy utilizando sería un for. Pero si fuera por convergencia, entonces puede suceder esto. De hecho, a la primera población se puede encontrar con una diferencia de este tipo. Pero cuando yo genere la siguiente población, yo puedo obtener llamémosle, función, por ejemplo, si fuera la esperanza, o si fuera el promedio, si fuera la suma. E incluso no necesariamente valores negativos, ¿verdad? Voy a poner aquí menos x1. No necesariamente valores negativos, pueden estar en la parte positiva, ¿verdad? Pero puede haber una varianza entre ellos. Entonces aquí hay otro, estos son valores positivos, este también, este es otro valor negativo. Y así se empieza a crear precisamente esta convergencia. Hay un punto en el cual ya tienen que parar. Y si ya paro mucho, entonces, pues hasta ahí llego. Por ejemplo, si yo, por un lado, permítanme, no lo tomo de esa manera, sino que podría ser, por ejemplo, en un plano cartesiano, si yo lo que ando buscando es el valor 1, pero cuando empiezo a generar puedo tener valores muy grandes y todo va a crear una convergencia a ese valor 1. ¿Verdad? Y cuando yo ya no tenga cambios, por ejemplo, en esos últimos 3, entonces yo ya debería parar. Ahí es donde está creando la convergencia. Aquí pudo haber sido después de 500 iteraciones, por ejemplo. Entonces ahí ya está creando esa convergencia, por lo tanto, paro. O pudo haber sido menos, ¿verdad? O más, depende de qué tipo de problema sea. Entonces, esto es la convergencia a un valor, ¿verdad? Esto es la convergencia, por ejemplo, del radio, por ejemplo, del promedio de la suma de diferentes generaciones, ¿verdad? Entonces, cuando hagamos un ejemplo, va a estar un poco más claro esta parte de la convergencia. De hecho, eso es lo que nos toca hacer ahorita. Hagamos un ejercicio. Este ejercicio es solucionar. De hecho, se me olvidó ponerles esto, lo voy a poner acá. Quiero maximizar esta función. Y igual a x al cuadrado. Entonces lo quiero maximizar. Ya saben ustedes que esto tiene este comportamiento. Entonces, dice que el rango de números que yo puedo meter van a ser de 0 a 31. Hay un rango. Entonces, es trivial decir cuál es el valor máximo de esa función. Si yo sé que el rango solo es de 0 a 31, ¿verdad?
Yo sé que el máximo es este. ¿Y cuál es el mínimo? El de abajo. Entonces, ¿por qué le decimos trivial? Porque con solo graficar la función, definir el rango, yo obtengo el valor. Pero eso es algo conceptual. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para que un algoritmo pueda tomar esa misma decisión y decir conceptualmente que cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo de forma aproximada? La idea es precisamente trasladar estos, llamémosle pensamientos, a un algoritmo para que pareciera que el algoritmo está pensando también. Acuérdense, entre comillas, parecer. Entonces, se puede hacer por medio de un algoritmo genético. ¿Okay? Entonces, aunque nosotros ya sepamos la respuesta, la idea es de que con estos parámetros yo debería llegar a ese mismo número, ¿verdad? Solo es para comprender el funcionamiento del algoritmo. Ya ustedes ya podrían utilizar este algoritmo para cuestiones un poco más complejas, no para maximizar, por ejemplo, funciones. Claro, hay funciones que ya no son tan sencillas. Entonces, probablemente hay varios, son mínimo locales, por ejemplo, o máximo locales. Dependiendo del rango, también podría yo desechar alguno de esos máximos o mínimos. Por lo tanto, ya no se vuelve tan obvio o tan trivial decir la respuesta, ¿verdad? Aquí estoy utilizando una representación decimal de 0 a 31 y va a ser entera. Pero si fuera real o un decimal y además tuviera esa función, por ejemplo, un x al cubo menos x al cuadrado más x y un montón de valores, ahí ya la función ya es diferente, ¿verdad? Entonces ahí sí pueden haber variantes en cuanto a la respuesta. Y dependiendo del rango que yo utilice y si es real, es probable que no lo vea tan fácilmente, ¿verdad? Pero eso ya sería otros problemas. Empecemos con este sencillo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Vamos a crear una generación de cuatro individuos. ¿Por qué cuatro? Porque ya sabemos que hay un rango de 0 a 31, entonces no son muchos. Por ejemplo, si ustedes hacen 32 individuos, ya en una población ya están todos. Entonces, ¿qué hijos van a tener? Ya no hay nuevos, ya no hay más que descubrir, ya están todos descubiertos. Entonces, ahí sí hay problemas. Ahora, si fuera, no fuera entero, fuera real, ahí sí, porque entonces hay números decimales, ahí sí podría utilizar 100 individuos, por ejemplo, para una población, porque yo sé que tengo infinitos individuos adentro de 0 a 31, cuando estoy tomando en cuenta los decimales, ¿verdad? Entonces, ahí sí. Pero en este caso, como son enteros, un número 4 sería lo adecuado. ¿Cómo hago la representación? Bueno, entonces son números decimales de 0 a 31. Yo puedo utilizar una representación binaria de 5 bits, ¿verdad? Eso es lo que me hace cuando tenga todos unos, es un 31, cuando tenga todos ceros, es un 0, ¿verdad? Bueno, entonces, y ya saben ustedes que de forma trivial, todos puestos en unos sería el máximo, pero nosotros queremos que el algoritmo nos lo diga, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo lo vamos a codificar. Dice que el valor de aptitud, la tercera parte, es la evaluación de la función, es decir, esta función. Por ejemplo, si x es igual a 4, entonces el valor de aptitud o fitness sería 4 al cuadrado, 16. Y ese sería el valor que yo voy a tomar en cuenta como el valor de aptitud o fitness. Bueno, luego entonces selecciona a los padres, dice que lo va a hacer por torneo. Esto es importante, ¿verdad? Porque estoy parametrizando mi algoritmo. Y es importante que me digan quién con quién. Dice que entre los primeros dos y los últimos dos. O sea, entre el 1 y el 2 hago un torneo, quiere decir que va a ser el mejor de esos dos. Y entre el 3 y el 4 también hago un torneo, que es ver quién tiene mejor valor de aptitud. Y el mejor es el que pasa. Entonces ya tendría dos padres, ¿verdad? El cruce lo voy a hacer de un punto, es decir, los 3 bits del padre 1 y los 2 bits del padre 2, ¿sí? Y además quiero hacer viceversa para obtener dos hijos, que es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? La primera parte del padre 1, la segunda parte del padre 2, pero también puedo hacer la primera parte del padre 2 y la segunda parte del padre 1, es decir, viceversa, y así es como formo dos hijos.
Ya tengo entonces el cruce. Ah, me están diciendo que no va a haber mutación, porque así lo estamos decidiendo. Puede ser de que no haya. Acuérdense que es opcional. Entonces, si yo quisiera usar mutación, tengo que definir cómo lo voy a mutar, ¿verdad? ¿Cómo sería la operación? El reemplazo va a ser elitista, es decir, vamos a eliminar los dos peores, llamémosle padres, o mejor dicho, hijos, porque es la población actual, quedando los dos mejores padres y los dos mejores hijos, reemplazando a los peores, ¿verdad? Por eso se llama elitista. Y incluso me pueden dar el orden, porque eso es, por ejemplo, si el cruce, o la selección, por ejemplo, va a ser por torneo, entonces el orden de los individuos me afecta. Porque yo estoy diciendo que son los primeros dos y los últimos dos los que voy a poner a pelear. Entonces, por esa razón, yo voy a poner al mejor padre con el peor hijo para que se puedan pelear entre ellos. Eso es como cuando ustedes miran la parte de la clasificación a la segunda ronda, por ejemplo, en el Mundial. Escogen al primer equipo de un grupo y al segundo de otro grupo. Para que a ver si tal vez el segundo del otro tal vez era mejor que el primero, no lo sabemos. Lo que pasa es que pudo haber quedado en un grupo donde sus rivales no eran muy buenos, por eso estuvo en primer lugar. Entonces, en cambio, en el famoso, como se le dice, grupo de la muerte, probablemente cualquiera de los dos es muy bueno, ¿verdad? En algunos mundiales, no sé si se recuerdan, incluso habían tres que habían quedado como con la misma puntuación. A esos llamados grupos de la muerte. Entonces, el problema fue que lo tuvieron que hacer por aleatorio, ¿verdad? Por sorteo. Y yo creo que fue Holanda el que se quedó. Fue en algún mundial, ¿verdad? Ya ni me acuerdo en cuál. Entonces, pudo haber pasado, pero por el sorteo ya no pasó, ¿verdad? Pues cuestiones de lo mismo. Entonces, el orden importa. Por eso es entonces que estoy poniendo al mejor padre con el peor hijo, para ver si el peor hijo es mejor que el mejor padre. Y voy a poner al mejor hijo con el peor padre, para ver quién de ellos dos, pues es mejor, porque yo sé que en la siguiente generación el torneo va a ser entre ellos. Entonces, por eso los estoy reemplazando y le estoy dando un orden específico, ¿sí? Y me están pidiendo el 90% de convergencia, ¿verdad? Es decir, se tiene que parecer la anterior población a la nueva en un 90%. Cuando se parezcan en ese momento, yo tengo que parar, ¿verdad? Bueno. En un examen, normalmente, porque acuérdense que la primera generación se genera de manera aleatoria. Entonces, cada quien podría tener respuestas diferentes, ¿verdad? Podrían todos llegar a la convergencia a un punto en común, pero podría que no. O sea, a eso vamos. Es dependiendo precisamente de esos parámetros que acabo de definir para este ejercicio. Entonces, eso me podría hacer cambiar mucho de esa parte. Entonces, 90% de convergencia. Entonces, la idea es que yo les tengo que dar una población inicial para que a partir de esa población inicial ustedes continúen, ¿verdad? Para que todos tengamos las mismas generaciones, ¿verdad? Para que no sean generaciones distintas y todos lleguemos a una misma generación que va a decir que es mayor o igual que el 90% de convergencia, ¿verdad? Como les digo, si ustedes escogen otros números desde el principio para una población inicial aleatoria, o les puede salir un mayor número de iteraciones o un menor, ¿verdad? No se sabe. E incluso pueden llegar a valores distintos y ahí es donde hay problemas, ¿verdad? Entonces, ya tenemos eso ahí, ¿verdad? Posteriormente, lo que nos interesa es ver cómo van a quedar las siguientes generaciones. Aquí la cuestión es de que me están dando la primera generación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a tener esta primera generación? Estoy definiendo el número de individuo, ¿verdad? Además, ¿quién es ese individuo? Eso fue lo que generé de manera aleatoria, ¿verdad? Este 0, este 1, este 1, este 0 fue formado de manera aleatoria. Entonces, ustedes igual pueden formar cuatro individuos de manera aleatoria, incluso pueden ser distintos que estos cuatro, ¿verdad? Esta cadena, llamémosle binaria, tiene una equivalencia decimal. Por ejemplo, es un 12. De hecho, esa es mi otra columna de los individuos, ¿verdad? Este otro corresponde a un 25, este corresponde a un 5 y este corresponde a un 19, un decimal.
¿verdad? Si yo tengo estos valores, ¿sí? Recuerden que estos no me van a servir para evaluar a cada uno de los individuos. Cuando es una función creciente, por ejemplo, de esta manera, no hay problema. Puedo utilizar incluso cualquiera de los dos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando esa función no es esa, sino que es, por ejemplo, esta? Entonces, la que va a dominar es esta. Entonces, va a ser negativa. Por lo tanto, los valores no necesariamente X positivos van a ser un fitness positivo, ¿sí? Entonces, va a ser un fitness negativo cuando sea este tipo de función. Ahora, en este caso no, ¿verdad? Pero sí puede darse el caso en el cual son diferentes. O sea, tienen un crecimiento distinto. X puede ser creciente y el fitness o Y puede ser decreciente. O decreciente en un punto o en un rango de puntos. No lo sabemos. Por eso, la siguiente columna de mi generación importante es el fitness o función de aptitud, que es evaluarlo. X, que sería 12 al cuadrado, 144. 25 al cuadrado, 625. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. 19 al cuadrado, 19 por 19, 361. Y esos serían los fitness. Y esos son los que a mí me interesan evaluar para la siguiente generación, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces empecemos con el algoritmo. Dice el algoritmo, o los parámetros que me dieron, es que tengo 4 individuos, ya los están viendo. Ya tenemos un valor de fitness, que es evaluar la función, y igual a x al cuadrado. Ahora vengo con la selección de padres. El primer paso. Selección de padres dice que es entre el individuo 1 y 2, que son los primeros dos, y entre los últimos dos, que es entre el 3 y el 4. Eso significa que voy a sacar al mejor. Como la idea era que estoy maximizando la función, ¿sí? Entonces, eso significa que voy a obtener el fitness más alto. Entre estos dos, pues 625. Entre estos dos es 361. Entonces, ¿qué significa? Que el ganador, perdón, aquí es al revés. Que el ganador de este torneo es el individuo 2. Y el ganador de este torneo es el individuo 4. ¿Sí? Entonces, esos van a ser los padres. El padre 11001. Y el padre 10011. ¿Ok? Esos son los padres. Que fueron los que se obtuvieron. El primero, que es el correspondiente al 25, con un fitness de 625. Y el segundo, que es el 19 en decimal, con un fitness de 361. Ya teniendo eso, voy a hacer el cruce. Dice que son dos hijos que voy a cruzar con un cruce de un punto. Después de la tercera posición. Entonces, mi punto es este, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un individuo va a ser este. 1, 1, 0, 1, 1. Y el otro individuo va a ser este. 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, ya teniendo, pues precisamente estos valores, lo voy a colocar acá para que nos recordemos. Acuérdense, este es el padre 25 con un fitness 625. Este era el padre 19 con un fitness 361. El que estoy creando aquí abajo es un hijo, que es un 11011, que eso en decimal es un 27, ¿verdad? Porque con uno que tenga más, que son 4 valores decimales, ya llegó al 31. Pero todavía no ha aparecido, ¿verdad? Y este de abajo es el 10001, entonces es el 17. ¿Verdad? Lo voy a poner con ese color correspondiente para que esté todo igual. Entonces aquí tengo el valor 17, que en realidad, acuérdense, necesito calcular el fitness de cada uno de ellos. El fitness para el 27 es elevarlo al cuadrado. 27 por 27 serían 729. Y el otro sería 17 por 17, 289. ¿Ok? Entonces, este sería
el hijo 2, este sería el hijo 1, este sería el padre 2 y este es el padre 1. ¿Okay? Bueno, entonces ya tengo la parte de la evaluación. No hay mutación, por lo tanto, tengo que hacer reemplazo. ¿Cómo era el reemplazo? El mejor padre, lo voy a poner aquí con color, con este color. O sea, la primera posición va a ser el mejor padre. El mejor padre entre estos dos es este, ¿verdad? Entonces, a este es el que coloco. Con el peor hijo. El peor hijo es este. Ese sería el segundo. Y ya se dieron cuenta para qué lo estoy haciendo así, ¿verdad? El 625 contra el 289, ya sé que el mejor es el que va a pasar. Y por supuesto, luego va el tercero, que sería el mejor hijo, con el peor padre, que sería el número 4. Entonces ahí ya saben, en la próxima generación, el 729 compite con el 361 y de hecho tiene que ganar el 729 para seleccionar a los mejores. Y de hecho, estos serían la nueva generación, ¿verdad? Otra cosa importante, por ejemplo, necesito saber cuál va a ser la convergencia que existe, por ejemplo, para estos valores, ¿verdad? No me lo especificaron, puede ser la suma, puede ser el promedio. Entonces yo voy a calcular la suma. Y este valor nos lo tenemos que ir quedando para irlo utilizando después, ¿verdad? Inicialmente yo tenía el 144, si lo sumo con 625 y lo sumo con 25 y con 361, me da un total, si sumo esto, ¿verdad? De 1155. Esto me va a servir para conformar el radio para ver la convergencia. Esto es de la generación 1. Ahí se recuerdan ahí, son 1155, ¿verdad? La suma de los fitness. Cuando yo ahorita conforme la generación 2, yo ya voy a tener esos valores y de hecho también tendría que sumarlos y de esa manera poder hacer la convergencia y ver si realmente estoy ya llegando al 90% que me están pidiendo. Si ya llegué, de hecho ahí debería de parar, ¿verdad? Entonces, como les decía, en resumen, estos fueron los padres seleccionados. El cruce fue para un hijo, para el otro hijo. Luego hago el reemplazo, tal como ya lo había hecho, y así nos quedaría. Entonces, el primer hijo sería el 25, el segundo 17, el tercero 27 y el cuarto 19. Esa sería mi segunda generación. Ya llegué a la segunda. Pero para poder continuar, para ver si aquí me quedo o no, por ejemplo, si aquí me quedara, ¿quién es el individuo más apto? 27. Y esa sería mi respuesta. Entonces alguien podría decir, bueno, pero ya sabíamos que era 31. Sí, pero acuérdense que es el óptimo local. O sea, no necesariamente me va a dar 31. Yo sé que es 31 la respuesta porque es trivial el problema, pero no necesariamente con los parámetros que yo le dé va a ser así, ¿verdad? Entonces, yo puedo continuar haciendo más iteraciones o creando más generaciones para ver si realmente me aparecen, pues, un individuo que sea más apto, ¿verdad? Ahí es donde viene la convergencia. ¿Cómo calculo esa convergencia? Como les decía, yo tengo que sumar. Pues ahora, por ejemplo, si yo sumo estos valores, 625 más 289 más 729 más 361, me da 2004, que es este valor. El criterio de evaluación se mide mediante la razón, ¿verdad? O el radio, así se llama, un ratio, de la convergencia entre las generaciones, es decir, entre la anterior y esta. Acuérdense cuánto era la anterior. La generación 1 tenía, habíamos dicho que 1155, ¿verdad? Y ahora la generación 2, ¿cuánto tiene? 2004. Entonces, para poder conformar ese ratio o esa razón, ustedes utilizan el valor menor arriba y lo dividen dentro del valor mayor.
¿Por qué el valor menor? Porque si ponen un valor mayor, aunque fuese el de la anterior generación, resulta que el valor es un número más grande que uno, entonces ya no funciona. Entonces siempre tiene que ser el menor. Y por eso es de que la convergencia podría darse de esta manera, ¿verdad? A veces valores positivos y a veces valores negativos. Pero es porque yo estoy cambiando aquí. Entonces, en este caso no, porque en este caso siempre la anterior generación es más pequeña, porque como es creciente, pues no vamos a ver este comportamiento de convergencia, pero sí uno parecido. Entonces, yo lo divido. 1155 dividido 2004, que es la actual generación, entonces yo tengo un número, 0.58. Y en realidad yo puedo decir que tengo un 58% de convergencia. ¿Qué significa que tengo un 58% de convergencia? En primer lugar, significa que mi población anterior se parece en un 58% a la actual. O sea que casi no se parecen, ¿verdad? Solo es un 58%. No se parece mucho porque si yo regreso, me voy a dar cuenta que habían dos valores muy pequeños. Ahora casi todos son, bueno, de hecho todos son mayores que 17 o iguales. Entonces ya no hay un 12, ya no hay un 5, por ejemplo. Entonces sí cambió bastante esa generación, por eso fue un 58%. Pero yo necesito que se parezcan las generaciones para decir, ah, sí, ya llegué a la convergencia, ya no estoy teniendo variantes entre los números. Por esa razón me están pidiendo una convergencia del 90%. Entonces, como no he llegado a ese 90% de convergencia, yo tengo que continuar. Entonces continúo. ¿Cuál es el siguiente paso? De nuevo, torneos. ¿Quién es el mejor? Este. ¿Quién es el mejor? Este. Por lo tanto, yo voy a tener 11001, que es el 25,625, y el otro padre, 11011, que es 27,729. Luego, entonces, ¿qué hago? Cruces. 11011. Que en realidad este hijo que acabo de crear es otro 27, ¿verdad? Otro hijo que puedo obtener es la primera parte de este con este, 11001, ¿verdad? Que en realidad es 25. Que es el 625. Entonces, ¿en qué orden lo voy a colocar para la siguiente parte? El mejor padre con el peor hijo. Ahora miren quién es el peor, ¿verdad? Antes era el mejor, ahora es el peor. Luego el mejor hijo con el peor padre. Ese sería el orden, ¿sí? Para la siguiente generación. Y de hecho, ya tengo el cálculo para calcular la convergencia de la siguiente generación, ¿verdad? De la tercera. Entonces, acuérdense que voy a utilizar el 2004. Entonces, en resumen, estoy creando dos hijos que son los mismos 25 y 27, que fueron los hijos que acabo de crear. Por lo tanto, esos mismos van a estar con este orden. Les había dicho que el número 1 es 27, el número 2 es 25, el número 3 es 27 y el número 4 es 25. Ahora, hasta incluso entre ellos se parecen. Ese, de hecho, es una de las ideas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo si tengo que continuar o parar? De hecho, lo que tengo que hacer es sumar. Entonces, 729 más 625 más 729 más 625 me da 2708. ¿Sí? ¿Se recuerdan? El anterior valor de la segunda generación era 2004. Si lo divido dentro de 2708, me da 0.74 o el 74% de convergencia. Todavía no ha llegado, ¿verdad? Aunque entre ellos ya se parecen, pero entre la anterior población o generación hay un poco de diferencia. Por eso es de que solo alcanzó el 74. Necesito llegar a más, ¿verdad? ¿Qué es lo que procede en este punto? Otra vez. Torneos. ¿Quiénes son los mejores? Ahora son 729 los dos. O sea que un padre es este
con 27 y 729 fitness. Y el otro padre también es el mismo. ¿Quiénes van a ser los hijos? Los mismos. No hay diferencia entre ellos, ¿verdad? No puedo generar de así de un punto información diferente si los dos son iguales los padres. Pero los hijos son otra vez lo mismo. Entonces la siguiente generación, que va a ser la cuarta, todos van a ser valores 27. Entonces, en resumen, pues estos serían los padres, los hijos también son 227. El orden en que lo voy a poner, ahorita ya casi no importa, pero tengo que continuar con ese orden. Y ahora todos son 27, ¿verdad? ¿Qué es lo que procede a hacer para ver si ya termino con esto? Sumar 729, eso me da 2916. Agarro el valor anterior, 2708 dividido 2916, eso me da 0.93, que en realidad es el 0.93 perdón, el 93%. Eso significa que ya no tengo que continuar, ya alcancé el 90%. Y de hecho, ya todos son iguales. Ya casi no había mucho para escoger, ¿verdad? De hecho, el individuo más apto es cualquiera. La respuesta sería: el individuo más apto es 27. Y eso lo sabía yo desde la primera, mejor dicho, desde la segunda generación. ¿Por qué no paré en esa segunda? Por el criterio de convergencia. Porque yo necesitaba que se parecieran las poblaciones para decidir que ya era momento de parar, ¿verdad? Esa es la finalidad de ese criterio de convergencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no obtuve un valor 31? Sí, esa es una respuesta, pero mejor dicho, eso sería como la consecuencia. Porque si yo voy a utilizar mutaciones, entonces puedo obtener otro valor. Pero, ¿por qué razón en este ejercicio, a nivel de individuos, a nivel de material genético, no llegué al 31? Y la respuesta está en los individuos. ¿Por qué no llegué? Exactamente. Hay un cero ahí. Y ese cero, aunque lo haya cruzado con quien haya sido cruzado, nunca va a generar un uno ahí, a menos que sea una mutación. Entonces, si regresamos un poco, se dan cuenta, en esta generación, que era la tercera, tampoco. La posición 3, solo ceros. La generación 2, desde la generación 2 ya todos eran ceros. Los perdí. Regresemos con la generación 1. Miren la generación 1. En la generación 1 sí habían unos. ¿Por qué razón no los crucé? Porque perdieron el torneo. ¿Se recuerdan cuando hicimos el torneo de la primera? Los vencedores fueron 625 y 361. Esos fueron los que seleccioné. Que de hecho eran los mejores, para mí era 25 y 19, eran los mejores. Pero al seleccionar eso, perdí a ese valor intermedio con un 1. Por esa razón, era lo que les decía, en algunos casos, los torneos, a veces, eso de ser tan elitista también me puede afectar. Estoy desechando, por decirlo de esa manera, al ser tan elitista, el cero que estaba en medio. Si hubiera sido aleatorio, probablemente hubiera escogido en algún momento al 12 o al 5. En alguno de los dos era el 50%. Había alta probabilidad de que me saliera uno de los dos si lo hago de manera aleatoria. Entonces, si hubiera utilizado
uno de esos padres, ya sea el 12 o el 5, por muy malos que eran, hubiera mantenido ese material genético con el 1 en medio. Por lo tanto, los hijos, alguno de los dos hijos hubiera sido muy buen hijo porque hubiera tenido un 1 en medio, o incluso haber llegado al 31, ¿verdad? Entonces, por eso su compañero estaba diciendo, una de las razones es porque no utilizamos la mutación. Como le mencioné, más que todo yo lo creo que es una consecuencia, porque no necesariamente por usar mutación voy a siempre obtener esos valores. Lo que pasa que fue por ser muy elitista, ¿sí? Entonces, por eso perdí uno de los valores que me hubieran interesado para tener al final. Entonces, para seguir manteniéndome de una forma elitista, yo puedo utilizar la mutación, ¿verdad? Entonces, puedo utilizar esa mutación precisamente para darle un poco de variabilidad a estos valores cuando ya empiezan a haber una convergencia muy alta entre sí. Por ejemplo, en la cuarta generación, todos 27. O sea, eso fue ya muy, muy exagerado. De hecho, la siguiente generación tendría una convergencia porque también fuera igual, la quinta, por ejemplo, si me hubiera tocado llegar. Por ejemplo, imagínense que me hubieran pedido un 95% de convergencia. Entonces me hubiera tocado que hacer una quinta generación. Entonces, esa quinta, como los dos mejores padres de aquí también son 27, los hijos iban a ser 27, iba a tener un 100% de convergencia. Es decir, esta población se hubiera parecido a la quinta generación, porque también todos hubieran sido 27. Entonces, ahí hay un 100% de convergencia, ¿verdad? Entonces, pero ni así me sirve, porque todos siempre hubieran sido 27, ¿verdad? Por lo que perdí. Entonces, yo necesito utilizar la mutación. Por eso es de que el siguiente ejercicio es una variación con mutación. Por conveniencia, y eso ustedes lo tienen que decidir cuando estén resolviendo su problema. La mutación se va a definir cambiando el primer bit que aparezca con un 0 hacia un 1, ¿sí? Incluso puedo utilizar un orden de izquierda a derecha, ¿sí? El reemplazo se va a utilizar una elitista general, por ejemplo, los dos mejores padres y los dos mejores hijos, analizando también a los mutados, porque ahora voy a tener mutados. No me están dando un porcentaje de mutación, entonces yo puedo mutar a todos, por lo tanto voy a tener cuatro hijos, ¿verdad? Entonces lo único que dice es que van a ser los dos mejores padres, que van a pasar a la generación, y los dos mejores hijos, ¿verdad? Entonces empezamos de nuevo. Este sería otro ejemplo, ¿verdad? Torneo, siempre me están diciendo que hay un torneo, 625, 361, los... padres serían estos, ¿verdad? Este es 25, este es 19 con 625 con 361. ¿Quiénes son los hijos? El cruce de un punto, ¿verdad? Y este que es este. Aquí entonces, por un lado, solo permítanme un segundo. Bueno, entonces tendríamos que estos dos hijos, el de arriba sería el valor 27, con un fitness de 729, que sería 27 al cuadrado. Este otro es un, me parece, quiero ver, es un 17, ¿verdad? Sí, es un 17. Y 17 por 17 da 289. Entonces, los mutados, acuérdense, este es hijo 1, bueno, este es padre 1, padre 2, hijo 1, hijo 2, y ahora hijo mutado 1. Entonces, acuérdense, de izquierda a derecha, el primero que voy a mutar, entonces lo cambio. Y por eso les dije por conveniencia, yo sé que eso va a pasar. Entonces hay un 31, ¿verdad? Este 31 por 31 da 961. Y un hijo mutado 2, que sería otra vez, solo que ahora es este, ¿verdad? 001. Y este 11001 es un 25.
Que de hecho ese es uno de los padres, ¿verdad? Al hacer cruce y mutarlo, regresé al padre. Y ahí estamos. ¿Sí? ¿Cuál sería la segunda generación? Habíamos dicho que vamos a poner. Bueno, siempre voy a dejar la parte del mejor padre. Que sería este. Ah, le voy a poner números para que sepamos. Ese es el mejor padre. Siempre lo voy a colocar con el segundo mejor hijo. Lo que pasa es de que si ustedes, por ejemplo, definen que si va a ser el mejor hijo con el peor hijo, cuando hay cuatro, el peor hijo no es el segundo, es el cuarto. Entonces, hay que definir claro eso, ¿verdad? Para este caso, sí voy a utilizar el segundo mejor hijo. Entonces sería ese sería el 2, el 27. Luego, sería el mejor hijo, ¿verdad? El mejor hijo sería el individuo 3 de la siguiente generación, ¿verdad? Con el peor padre. Que de hecho, como solo hay dos padres, ese sería el peor. Entonces, lo voy a colocar de esta manera, porque acuérdense, les había dicho que aquí iba a utilizar, solo déjenme ver. Sí, los dos mejores padres, los dos mejores hijos, pero no hay una posición. Vamos a usar la misma posición que el ejemplo anterior. Y por eso lo estoy poniendo de esta manera. ¿Okay? Entonces ya paso a la segunda generación. Solo para corroborar, este sería el primero. ¿Sí? El segundo es 27. ¿Sí? El tercero es 31. ¿Sí? Y el último es 19. Ok, estamos bien. Entonces, esta sería la segunda generación. Incluso esta segunda generación ya incluye el 31. Pero no voy a parar todavía, porque acuérdense que tengo que verificar cuál es la convergencia, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan, bueno, de hecho tengo que sumarlo. Ahora probablemente va a ser diferente la convergencia. La anterior ya sabía que era 1155, y esta que va a ser la suma, que va a ser una nueva, 625 más 729 más 961 más 361, me va a quedar 2000, perdón, 2676, esa es la suma de esto, ¿verdad? 2676, entonces es el anterior dividido el actual, esto me da 11.55 dividido 26.76, 0.43. Es decir, un 43% de convergencia. Aunque ya tenga la solución, de todos modos no puedo parar acá. Porque yo necesito que se crea una convergencia para decir si ya no hay una mejor solución. Porque acuérdense que el algoritmo no sabe cuál es la solución. Nosotros sí, por eso lo estamos viendo y decimos ya está el 31, ¿para qué voy a seguir? Claro, pero es que el algoritmo tiene que parar de alguna forma. Y no puede parar porque su convergencia, la diferencia fue mucha entre la anterior generación y la actual. Entonces tengo que hacer que esa diferencia sea mínima para que mi convergencia sea alta. ¿Verdad? Entonces continúo. Otra vez, tengo un torneo. El mejor es este, el mejor es este, quiere decir que es el 27 y 31. 1, 1, 0, 1, 1 es el 27 con 729. Y el otro hijo, mejor dicho, el otro padre, todos unos, que es el 31 con 961. Ese es el padre 1, este es el padre 2. El hijo 1 sería este más este. Y el hijo 2, este más este. Que de hecho serían otra vez los mismos, 27 y 31. 961, perdón, este no es 961, ¿verdad? Este es 27.729. Perfecto. Entonces, ahora tengo que mutar, porque acuérdense, cada vez estoy mutando. Recuerden que esto, pues, era porque
que quería llegar rápido a la solución, pero no tendríamos, para otro problema, esto sería perjudicial, ¿verdad? Estar mutando tanto. A encontrar el primer bit que sea un 0 y ese cambiarlo. Tengo un 31. Y el otro ya no puedo mutarlo. No es posible la mutación. Elijo 2, no lo puedo mutar, ya todos son unos. Entonces me quedo en ese punto. Por lo tanto, la nueva generación, que sería la tercera, estaría formada por el mejor padre, sería este, ¿verdad? Con el peor hijo. Ah, mejor, perdón, con el segundo hijo, o segundo mejor hijo, ¿verdad? Es que lo que pasa es que en el ejemplo anterior era el peor. Pero ahora son tres, entonces el segundo mejor hijo es cualquiera de estos dos. Voy a tomar esto en cuenta. Entonces sería el 2. Luego, el mejor hijo, que puede ser cualquiera de esos dos, porque hay un empate, con el peor padre. ¿Verdad? Entonces, me paso a la tercera generación y verificamos que estén los valores. El número 1, 31, el número 2, 31 también, el número 3, 31 también, y el número 4, 27. Perfecto. Ya tenemos la tercera generación conformada. Que de hecho lo que tendría que hacer es sumar los valores fitness para esta población. Y la suma me da 3612. Porque acuérdense que ahorita lo que me interesa es ver si continúo o no. La anterior población era 2676 y ahora es 3612. Entonces, 2676 dividido a 3612 me da 0.74. Eso es un 74%. Todavía no he llegado. Aunque ya tengo tres valores 31, pero no he llegado. Me están pidiendo el 90%. Entonces tengo que parar hasta que tenga precisamente ese o igual o mayor que el 90%. Entonces, otra vez lo mismo. Torneo. Mejor. El mejor. Entonces, padre 1. 1, 1, 1, 1. Con 31, 961. Padre 2. Lo mismo. Hijo 1. Lo mismo. Hijo 2, lo mismo. ¿Hay mutados? No, porque no hay ceros acá. Entonces, ¿quién va a ser la nueva generación? Esta. ¿Verdad? Bueno, entonces la siguiente generación, ahí no hay mucha duda, va a ser todo igual. Todos 31. Me interesa calcular la convergencia. Tengo que sumar esto, 961 por 4. 3844 y la anterior era 3612, la anterior generación, ¿verdad? Dividido esta. Entonces 3612 dividido 3844 me da 0.93 o 93%. Entonces, ya llegué. Por lo tanto, el individuo más apto es cualquiera de todos. De hecho, es 31. Esa sería la respuesta. 31 es el más apto. Ahora sí llegué. De hecho, toda esa hilera, la tercera de columna de los individuos, ahora sí tiene un 1, pero fue por la puntuación, ¿verdad? La mutación me asegura que eso se mantenga, ¿verdad? A pesar de que yo estoy utilizando una forma muy elitista de obtener, que por eso fue el problema del primer ejercicio, que por ser muy elitista perdí ese valor, ¿verdad? En el camino y ya no lo puedo recuperar. Entonces, ahora sí, llegué a 31, entonces ya ustedes pueden pues, seleccionar la forma que mejor quieren trabajar con su algoritmo genético. ¿Qué? Bueno, entonces, ahora implementemos.
El ejemplo es implementar un algoritmo genético en Python para resolver el problema de cuatro puzzle, que es lo de los cuatro números, ¿se recuerdan? Lo que yo quiero es llegar a un número, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, que sería ordenado, ¿verdad? Como es numérico, solo que con la modificación de utilizar operaciones aritméticas en vez de utilizar movimientos entre casillas. Por ejemplo, en el examen anterior, habíamos visto uno similar, que es, por ejemplo, este, ¿verdad? Perdón, HOL. Ese sería mi estado inicial. Yo quería llegar a un estado final que era hola. ¿Sí? Entonces aquí yo tenía tres hijos. Eso era en árboles de búsqueda. Lo que era intercambiar las primeras dos posiciones, ¿verdad? Intercambiar la de en medio. Intercambiar la de en medio o intercambiar la última. Y de hecho, esos eran los nuevos individuos. Y aquí también este tenía tres, este tenía tres, este tenía tres, y así me iba, ¿verdad? Pero este puzzle, aparte de ser pues de texto, entonces yo lo estoy cambiando ahora a numérico. Puede ser números. Por ejemplo, podría ser el valor objetivo 1, 2, 3, 4. Entonces, mi valor puede ser 2, 3, 1, 4. Entonces aquí empiezo a generar otra vez mi árbol, ¿verdad? Y puedo llegar. Ese es el único cambio. Y además, en vez de hacer movimientos entre casillas, que eran esto, ahora voy a hacer operaciones. Entonces, por ejemplo, puedo sacar, si son varios individuos, puedo sacar un promedio de ellos, puedo sacar operaciones distintas, puedo hacer un montón de cosas con respecto a eso. No necesariamente intercambios entre posiciones continuas. Eso es lo que estamos variando. Entonces, me piden utilizar cuatro individuos. ¿Ok? Cuatro individuos. Va a ser una selección por torneo, igual a la que estoy haciendo. Voy a generar cuatro hijos, que esos cuatro hijos son el promedio entre los dos padres seleccionados. Por eso es P1 más P2 dividido 2, es un promedio. Otro hijo voy a generarlo a partir de multiplicar el primer padre por 2 y restarle el segundo. Luego otro hijo es la resta entre ambos, P1 menos P2. Y otro hijo es P1 por 1.2. Ahora la pregunta sería, ¿por qué estas operaciones aritméticas? De hecho, son las operaciones que más me pueden ayudar para que exista una convergencia al número que ando buscando. Acuérdense que el objetivo es llegar a 1, 2, 3, 4, pero lo voy a generar de manera aleatoria a los números para que me pueda llegar a ese punto. Incluso hay un rango. Puedo generar desde el número 0000 hasta 9999. Yo por medio de estas operaciones, yo lo que quiero es llegar a mi objetivo, 1, 2, 3, 4. Por esa razón, el promedio me sirve mucho para poder llegar a la convergencia. El problema es de que a veces uno de los números, por ejemplo, el padre 2, puede ser muy grande. Entonces la resta igual me va a quedar grande, ¿verdad? Como es este caso. Entonces, para que me quede un número grande, quiero que me quede también un número pequeño. Por eso es que multiplico por 2 P1 y le resto P2. ¿Verdad? Y otra, a veces hace mucha convergencia a números menores que 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, empiezan a hacer convergencia al número 1000. Porque por casualidad, como es aleatoria, cada vez que yo ejecuto, es probable que me salgan números que a la hora de sacar promedios o a hacer reducciones entre ellos, lleguen abajo de 1234. Entonces empieza a hacer convergencia muy abajo. Entonces ya no, nunca llegaría a 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, necesito empezar a variar un poco más arriba. Por eso este, que multiplica el padre 1 por 1.2, es para poderlo subir otra vez, ¿verdad? Cuando ya esté ajustándose al tamaño final, ¿verdad? De estos cuatro hijos,
Y eso no lo habíamos hecho. Bueno, sí lo habíamos hecho en la selección, en el reemplazo. O sea, el mejor hijo, el primer mejor hijo, el segundo mejor hijo, o el mejor hijo, o el peor hijo. Entonces aquí lo vamos a hacer como que si fuera también un torneo. Entre estos dos y entre estos dos. Al mejor entre uno y dos y al mejor entre tres y cuatro. Alguien hubiera podido hacer mejor. Agarramos los cuatro y agarramos a los dos mejores. Pero acuérdense que necesitamos variar un poco, ¿verdad? Son números, entonces por eso lo estoy haciendo de esa forma. ¿Cuál va a ser el reemplazo? Como aquí yo voy a tener un hijo uno y aquí voy a tener un hijo dos, pues solo tengo dos hijos, no es que tenga cuatro. O sea, dos los voy a desechar porque los otros dos son mejores. Entonces, el reemplazo va a ser el padre uno con el padre dos, porque eso ya lo había hecho, está acá. Y voy a tener al hijo uno y al hijo dos. Ahora, ¿qué sucede cuando lo pongo en ese orden o en cualquier orden que yo quiera? Lo que pasa es que acuérdense que los hijos van a poder cambiar de nombre, entonces no necesariamente sé la posición en la cual se encuentran. Y como no sé si va a quedar o mejor o peor, porque ahora son operaciones, no son resultados de cruces de un punto y cuestiones por torneo, entonces yo puedo tener un poco de problema ahí. Entonces puede hacer convergencia mucho a un valor exacto porque no cambia de lugar. Entonces siempre es mejor, siempre es mejor, siempre es mejor y ahí se queda. Entonces no puedo hacer una comparación, por ejemplo, de promedios de valores si escojo, por ejemplo, siempre a los mejores, ¿verdad? Entonces, para que no haya ese problema, el reemplazo, además de ponerle un orden, después lo revuelvo. Entonces eso ya me da un poco más de opciones, ¿verdad? Y lo voy a implementar de dos formas. Una fija, con 15 iteraciones, y otra que haga la convergencia al promedio de las generaciones al 95%. ¿Okay? Entonces, son dos ejercicios en uno, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que tengo que hacer. Por lo que les voy a presentar una solución. Recuerden que esta es una solución, ¿verdad? Pueden haber varias, pueden haber diferentes formas de programación. Hay quienes incluso les puede gustar más la manejo con clases, pueden estar utilizando clases. Yo lo manejo muy inspirado en la parte de los algoritmos que hemos estado viendo, ¿verdad? De la parte de los árboles de búsqueda. Y es una forma muy estática, ¿verdad? Solo era para darles una idea de cómo puede funcionar el orden genético en Python. Ya ustedes podrían hacer modificaciones para que eso se vuelva un poco más genérico, ¿verdad? Entonces, empecemos. Tengo, por ejemplo, la primera parte. Acuérdense que algo muy importante que vamos a utilizar es la biblioteca random, porque vamos a estar generando hijos aleatorios, ¿verdad? Voy a definir una función que es mi algoritmo genético, que le voy a enviar dos parámetros. Uno que es el número que ando buscando. Por ejemplo, aquí yo voy a enviar 1, 2, 3, 4. Sí, eso es lo que yo quiero encontrar. Y otro va a ser el número de iteraciones. Por ejemplo, para este caso habíamos dicho que fueran 15. Entonces, esos son valores que voy a enviar cuando mande a ejecutar esta función. Entonces, creo una lista que le voy a llamar gen por generaciones y voy a generar cuatro hijos. Por eso hay un for que va a ejecutar cuatro iteraciones y a ese gen que está vacío ahorita le voy a extender a las listas que aquí están. Es una lista de listas. Al final solo es una, pero a la hora de extender lo tengo que crear como fuera una lista, ¿verdad? Números que son aleatorios. Entonces utilizo el random rand int de 0, que les dije, ¿verdad? Que eran valores 0, 0, 0, pero para obtener cuatro posiciones, hasta 9, 9, 9, 9, ¿verdad? Entonces ese es el mínimo, este es el máximo. Entonces voy a generar cuatro números aleatorios, ¿sí? Los imprimo para poder verlos, ¿verdad? Y luego, entonces, con base en este número, lo itero las 15 veces, ¿verdad? Recuerden que les había dicho, voy a hacer una selección de dos padres por torneo.
Yo necesito ver quién es el mejor. Pero ¿cómo sé quién es el mejor? Si N, por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, en este caso. Pero este puede variar. No necesariamente va a ser esto. Entonces, ¿cómo sé yo cuando un padre es mejor que otro? No es por el que sea más grande, sino que es el que más se acerca precisamente a 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo tengo un valor cualquiera, si le resto n menos ese valor, voy a obtener precisamente una diferencia. Y esta diferencia es la que a mí me interesa. Y claro, la diferencia no necesariamente tiene que ser negativa o positiva. Entonces yo voy a crear un valor absoluto, ¿verdad? De n menos mi primer individuo, que es gen en la posición 0, ¿verdad? Entonces eso me va a dar un valor. A esto también yo le llamo, por decirlo así, el cálculo, la esperanza. Es lo que me hace falta por llegar, o la diferencia que tengo entre lo que es el objetivo y el que estoy generando de manera aleatoria, ¿sí? Si es un número muy grande, va a ser 8.000, por ejemplo, la diferencia, es la esperanza, es lo que me hace falta por llegar. Entonces, esa diferencia yo lo voy a comparar, si es que fuese menor o igual, que otra vez el valor absoluto, pero de n en la posición 1. Ahí es donde les digo que es muy estático, ¿verdad? Ustedes, para el ejercicio que les voy a dejar para la siguiente semana, la idea es esa. Adelantándoles un poco, que lo hagan un poco más genérico, no hacerlo de esta manera. Aquí lo estoy haciendo de forma directa, el 0 con el 1. Pero ¿y si no son selección de dos padres, sino que son más o menos, o depende de los parámetros? Entonces aquí esto ya no funcionaría, ¿verdad? Pero esto es para cuatro individuos. Y que voy a seleccionar dos padres, por lo tanto, puedo acceder de forma directa. Gen en la posición 0, gen en la posición 1, serían los dos primeros individuos. Verifico quién tiene la menor esperanza, es decir, la diferencia menor. Entonces, si este es menor, el padre 0, entonces estoy indicando cuál es el índice. Entonces, el padre 1 va a ser el índice 0. No estoy diciendo cuál es el valor, ¿verdad? Solo estoy diciendo el índice. De lo contrario, entonces el padre 1 va a ser el índice 1, porque entonces él ganó, si fuera el caso, ¿verdad? Lo mismo hago con el padre 2 y 3, valor absoluto de la diferencia entre n y gen 2. Valor absoluto entre la diferencia entre n y gen 3. Entonces, ¿quién es el menor? Si fuese este el menor, significa que el padre 2 va a ser el índice 2. O de lo contrario, el padre 2 va a ser índice 3, para que eso yo lo pueda utilizar posteriormente. Esto solo fue para seleccionar padres, ¿verdad? Bueno, entonces ahora yo tengo que generar hijos. Para la generación de hijos, les había dicho que son cuatro los que voy a hacer. Uno es el promedio. Entonces, el gen P1, ahí es donde utilizo el índice del padre, ¿verdad? Dependiendo quién fue el que ganó el torneo. Entonces es P1 y P2, el índice. Entonces, por eso gen P1, luego gen P2, lo sumo y lo divido entre dos, y esto me da el promedio, ¿verdad? Ese era el primer hijo. El otro era multiplicar a gen P1 menos gen P2. Pero si ese P2 es mucho más grande, me va a salir un valor negativo y no es lo que ando buscando, ¿verdad? Son números entre 0 y 1999. Por lo tanto, devuelvo a aplicar el APS, ¿verdad? Para que me dé positivo, ¿sí? Ese sería el hijo 2, el de, llamémosle, el doble y resta. Así lo voy a llamar, doble y resta. Luego, otra vez la resta entre ambos, pero como acuérdense que otra vez me podría dar un negativo si es que gen P2 es más grande, por lo tanto, otra vez un valor absoluto. Es el hijo de la resta. Y otro, perdón, es para el ajuste. Acuérdense que yo les dije que este problema, si lo dejo solo así, puede empezar a bajar de, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4. Es converger a un número 1000, por ejemplo. Entonces necesito subir un poco para que vuelva a hacer la convergencia hacia ese valor. Y si no, por ejemplo, si está haciendo la convergencia en 2000, no importa, porque de todos modos hay una resta. Entonces este valor, aunque yo lo aumente por 1.2, entonces solo estoy aumentando el 20%, solo es para poder darle un poco de variabilidad. Entonces tengo eso, ¿verdad?
una de aumento, llamémosle así. Cuatro hijos. Un promedio, un doble resta, un resta y un aumento. Pero no todos los voy a utilizar de esa forma, ¿sí? Incluso hasta tengo comentado que hay una mutación. Ah, como no puedo mover uno de las posiciones, o como son números, son operaciones, entonces puedo utilizar una mutación de este tipo. En vez de utilizar el hijo 4, que es el aumento, puedo utilizar a un hijo 4, que sería un random otra vez, de posiciones. Solo es para generar un número o más grande o más pequeño, ¿verdad? Pero ahorita lo tengo comentado porque no estoy utilizando mutación, ¿verdad? Pero si yo quisiera, lo puedo utilizar. Entonces, tengo a los 4 hijos y habíamos dicho que va a ser un torneo otra vez, ¿verdad? Voy a utilizar, por ejemplo, el hijo 1 y el hijo 2, que deberían de ser como que esos son los mejores. Al hacer la prueba y error de este ejercicio, nos damos cuenta que esas son las mejores operaciones. Esta me puede servir y esta también, pero va a servir dependiendo de cómo estemos. Es decir, cuántas iteraciones llevamos y cómo va la parte de la convergencia, ¿verdad? Entonces me pueden servir. ¿Cómo sé yo que si me van a servir? Vuelvo a hacer la parte de la esperanza. La diferencia entre H4, que es el hijo 4, y N, me dice precisamente qué tan cercano está H4 a N. Lo mismo este. Y si H4 es menor que H1, entonces significa que el hijo 1 debería ser H4, ¿verdad? No voy a utilizar el H1 porque si el promedio ya no me sirve, entonces mejor lo reemplazo por el aumento, ¿verdad? Lo mismo voy a hacer con el otro. La esperanza de H3, que sería la operación resta, si es menor a la operación de doble resta, entonces significa que es mejor. Por lo tanto, H2 sería H3. Entonces así siempre mantengo dos hijos, que es lo que yo necesito, solo dos hijos, ¿sí? Entonces, para no estar evaluando esos dos hijos, necesitaría, por ejemplo, evaluarlo por medio de la esperanza otra vez, ¿verdad? Para ver cuál sería ese fitness. Entonces, el fitness lo hago cada vez que genero precisamente a cada uno de ellos para poderlos colocar. El ordenamiento sería el padre 1, el padre 2, el hijo 1 y el hijo 2, no importando cuál de los 4 sean, ¿verdad? Pueden ser cualquiera de los 4 los que están entrando a esta posición, ¿sí? Entonces, pero como no estoy dando un orden específico y no quiero dejar atrás un valor que sí sea bueno, ¿se recuerdan, verdad? Porque los torneos, si son muy elitistas, ese me lo dejan afuera. Y como no estoy utilizando mutación, entonces mejor prefiero revolverlo. Entonces, random.shuffle, o shuffle, si lo quieren pronunciar así, de gen. ¿Quién es gen? Mis 4 valores, ¿verdad? Entonces lo imprimo solo para estar viendo cómo voy en la ejecución, ¿verdad? Entonces ya reemplacé, voy a acabar hasta que sean 15 iteraciones. Por lo tanto, ya puedo ejecutarlo, ¿verdad? Y esta sería la ejecución. Claro, en este caso, cada ejecución es diferente porque los números aleatorios serían al principio diferentes, ¿verdad? En este caso, los primeros números fueron estos. Un 2653, un 2093, un 6589 y un 2440. ¿Sí? Solo para hacer la primera iteración, porque fueron 15. Aquí la cuestión es que yo voy a hacer un torneo precisamente entre este y este, y entre este y este. ¿Quiénes son los mejores? ¿Sí? De hecho, el mejor entre estos dos es este, porque está más cercano a 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Se recuerdan el fitness? Para nosotros el fitness aquí es la esperanza, es decir, ¿cuál es la diferencia de ahí hasta 1, 2, 3, 4, que sería 1,234, y de hecho 2,093 está más cerca, por eso él gana. Y de estos dos, 2,440, ahí me desecho 6,589 y 2,653. Entonces, si nos damos cuenta, en la siguiente generación, voy a tener al 2,440, que era este, y al 2,093. ¿Quiénes son los otros dos? Este y este. Cualquiera de los 4 hijos, ¿verdad? Podría haber sido el promedio. Por ejemplo, voy a sacar ahorita el promedio, 2,093 más 2,440
40 y eso dividido 2, 2266. De hecho, este es el promedio. Okay. Ya teniendo el promedio, puedo hacer la otra operación. Vamos a ver si me da exactamente. Por ejemplo, 2093. Por ejemplo, si ese es el que multiplico por 2 y le resto el 2440, sí, ese precisamente ese. Este que está acá es el doble y resta. ¿Por qué no usó los otros dos? En primer lugar, porque estaba más alejado. Por ejemplo, el del aumento, ¿se recuerdan? Sería 2093 por 1.2, o sea que es más grande. Eso solo me va a servir cuando los números son muy pequeños para poderlos regresar. Entonces, por eso es de que no lo uso. Y el otro que era solo la resta. La resta entre ellos es muy pequeña. Por ejemplo, 2093 menos 2440, eso me da 347. Entonces, ese 347, por decirlo así, es muy pequeño. Entonces, no me sirve. Están mejor los otros dos, el promedio y la doble resta. Entonces, y ahí conformaría la segunda generación. ¿Cómo hace la siguiente? Y de hecho, incluso hasta se dieron cuenta que ese estaba en cuarto lugar y ahora quedó en primero. Este estaba en segundo y casualmente ahora quedó en tercero para que estén separados. Pero eso fue casualidad. Y ahora hago un torneo entre estos dos y entre estos dos. De hecho, ya saben que este va a ser mejor, por eso está en la segunda, en la siguiente iteración. Y entre estos dos, este es mejor. De ahí otra vez lo mismo. Entonces saco el promedio, saco la resta, saco el doble y la resta y saco el aumento. En este caso, esos fueron por decir así, los ganadores, ¿verdad? Entonces, de ahí seguimos a la siguiente, seguimos a la siguiente. Aquí, si se dan cuenta, se copió este 520. Probablemente este es el de la resta entre ellos, probablemente, no lo sé. Y lo mantiene, o sea, no se perdió, porque en algún momento este número lo va a multiplicar por 1.2. Entonces, no sé si exactamente ese va a ser, pero este me suena que puede ser ese. Ahora es 706. Entonces se aumentó, ¿verdad? En un 20%. Probablemente, ¿verdad? Entonces la idea es de que empiece a incrementarse. De ahí se incrementa este. Si se dan cuenta, sí se está incrementando, ¿verdad? De ahí se da cuenta que no le sirvió para nada, porque de ahí no aumenta mucho. De ahí, por ejemplo, este se copia con este se copia con este y los otros son más grandes. Entonces, este se perdió acá, el 981. Pero me ayudó, por ejemplo, a verificar quiénes eran mejores. O sea, siempre sirven para algo en algún momento, ¿verdad? Aquí lo que más me sirve es el promedio para que vaya acercándose. Ese 1226, que ya venía desde dónde, desde acá. Si se dan cuenta, es el que me sirve a que vaya como guiando ese promedio. 1226, 1226, 1226. Y aquí en este momento sí se pierde. Incluso allá sale la primera solución. 1, 2, 3, 4. Y los otros muy cercanos, ¿verdad? 41, 48, 44. A 34. De ahí se tienen que ir acercando más. Este se pasa para acá. Y ahora son 39, 44 y 24, ¿verdad? Incluso un número menor. Entonces lo tiene que aumentar, o sea, tiene que ser un promedio. Entonces, para que vaya acercándose, ¿verdad? Y ahí sigue teniendo esos valores. Incluso, esta sería la quinceava iteración. ¿Quién es llamémosle el individuo más apto? La solución misma. Sea, que sí llegamos. Y de hecho, habíamos llegado desde esta iteración. ¿Por qué no paro en esa iteración? Porque no lo estaba haciendo por convergencia, ¿verdad? Si lo hubiera hecho por convergencia, probablemente pues puede variar un poco ahí, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hacer el ejercicio de la convergencia. ¿Qué cambios voy a tener? Es el mismo código anterior, solo que le estoy agregando una función de promedio, que va a ser la suma de mi generación dividido
longitud de ese, de ese, de esa lista, ¿verdad? Entonces, la suma de ellos dividido la cantidad, voy a obtener el promedio. ¿Para qué quiero el promedio? Porque ese es el que me va a servir, porque así dice el ejercicio, para calcular la convergencia, ¿verdad? Entonces, de ahí todo lo demás sigue igual, ¿verdad? Generación de estos cuatro. Ah, necesito estos valores. ¿Cuál va a ser la convergencia? ¿Cuál va a ser la cantidad de la generación anterior, que sería el promedio? ¿Y cuál va a ser el promedio de la generación actual? Por el momento, todos son inicializados con cero para que puedan empezar a caminar, ¿verdad? La convergencia me la tienen que enviar. Ahora ya no es número de iteraciones, sino que es una convergencia, ¿verdad? Entonces, la convergencia tiene que ser menor que dicha convergencia para que pueda entrar al while. Porque si es igual o mayor, significa que ya llegué. Entonces, ya paro, ¿verdad? Los hijos son los mismos, ¿verdad? Perdón, la selección de padres son los mismos para poder generar los mismos hijos del ejercicio anterior. Eso no cambió, ¿verdad? Aquí tengo la generación de hijos. Siempre los cuatro hijos. Dejo pendiente la mutación por si se quiere hacer, pero ahí está. Escojo a los mejores dos hijos, ¿verdad? Para poder hacer reemplazo. Hago el reemplazo. Revuelvo precisamente esos individuos. Y ahora viene lo del de cálculo de la convergencia. Entonces, el promedio actual sería mandar a llamar a la función de promedio de mi lista de generados, ¿verdad? O lista de individuos. Si anterior es diferente de cero, significa que si ya voy avanzado, ya puedo empezar a dividir. ¿Se acuerdan? La primera iteración, mejor dicho, la primera generación, no pude haber calculado una convergencia porque no tengo una generación cero. Entonces, por eso la tengo que distinguir acá. Entonces, la convergencia va a ser, ¿se recuerdan? Yo les había dicho, es el número menor dividido el número mayor. Entonces, saco el mínimo del anterior con actual. Eso va a suceder solo cuando ya la anterior es diferente de cero, ¿verdad? Porque si no, no puedo hacer esta división. Entonces, y el número más grande entre anterior y actual, ¿verdad? Entonces, ahí yo tengo ese radio. Esa convergencia me va a devolver acá. Luego, si ya calculé la convergencia, significa que ya puedo decir que la anterior es igual a la actual. Para que la siguiente generación ya me calcule la anterior, no un cero, sino la anterior, ¿verdad? Imprimo la convergencia solo para ver cómo va la convergencia y mando a ejecutar el algoritmo con los valores. Ando buscando el valor 1, 2, 3, 4 y necesito un valor de convergencia del 95%, ¿verdad? Entonces, ahora ejecutamos. Y aquí estamos. Entonces, estos serían los primeros números que aparecen. Aleatorios, ¿verdad? 364, 7363, 4284 y 5995. ¿A quién va a seleccionar? De hecho, este se copia para este. Este es uno de los padres. ¿Quién es el otro padre? Este. Y de hecho, este padre es un poco alto, ¿verdad? Pero van a ser los dos padres. Genera los dos hijos, que para él estos son los mejores. Que en el siguiente va a sacar un promedio relativamente bien, que de hecho, si se dan cuenta, aquí está, a un 1900, ¿verdad? Ya no está arriba de los 3000 o 4000. Se mantiene este número multiplicado con 1.20, me imagino yo, para llegar al 436. Ese se mantiene, a ese también, estos serían los padres, y los promedios ya se están acercando, ¿verdad? Ese se mantiene y ese se perdió. Porque tuvo que haber aumentado a 780, ¿verdad? Que era este. Ah, no, perdón, es este. Se perdió porque este era mejor, ¿verdad? Este y este van a ser los nuevos padres. Ahora sí, el hijo es este, el hijo es este. ¿De ahí qué más? Este es otro padre que sí se copia. Y este. Pues ahora cambió en 1996 por uno más pequeño, ¿verdad? Entonces, y vayan viendo la convergencia. Entonces, yo quería un 95% de convergencia. Aquí casi llegaba, ¿verdad? Desde la primera iteración. Raro porque son números ni cerca. De ahí un 52%, de ahí un 87%, de ahí un 91%. Ya nos vamos acercando. El más cercano creo que es este.
Y el que le sigue sería este, ¿verdad? Los 2200. Llegó al 94% y resulta que en la siguiente iteración los cuatro fueron el mismo valor. Entonces llegó a un 100%. ¿Quién es el individuo más apto? Este. ¿Será que es el óptimo? No. Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasó ahí? Pues se suponía que la convergencia, tal como hicimos el ejercicio a mano, pues nos iba a funcionar. ¿Quién me puede decir cuál es el problema de la convergencia y también cómo solucionarlo? Sí se dieron cuenta, ¿verdad? Que aunque sí lo hizo en menos pasos, pero no llegó a un objetivo, llamémosle óptimo, sino el objetivo local para este caso salió 1216, ¿verdad? No fue 1234 como yo quería. Entonces, el problema está en la convergencia. ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo lo solucionamos? Porque si a la hora de iterarlo, por ejemplo, las 15 veces que hice la vez pasada, sí llegó. O sea que el algoritmo sí está bien parametrizado para llegar al valor objetivo. Entonces, por eso les digo, tengo un problema de convergencia. Hace la convergencia mucho antes. Entonces, ¿cuál es el problema con esa convergencia? ¿Por qué lo hace antes? ¿Y cómo lo soluciona? Ahí me pueden escribir o pueden hablar como ustedes gusten. ¿Alguien? Dice Carlos que podría ser solución buscar una convergencia un poco mayor. Sí, podría mejorar, tienes razón, pero no del todo, porque si te das cuenta en el ejemplo anterior, llegó al 100%. Aunque me estaban pidiendo 95, pero todo el mundo llegó al 100. Y con un número que ni siquiera es el óptimo o el objetivo. En teoría sí, eso sería lo correcto, empezar a aumentar el criterio de convergencia, pero este ejercicio que acabamos de ejecutar, de todos modos llegó al 100%. Aunque hubiera pedido yo el 100%, de todos modos no da la respuesta correcta, ¿verdad? Pero sí, eso en algunos otros casos sí podría servir, corregir esa convergencia, ¿verdad? Si yo doy una convergencia, por ejemplo, del 70%, significa que voy a tener valores que tal vez son los óptimos, pero tal vez no los voy a obtener en ese momento. Pero lo que va a pasar es que se va a hacer más rápido, eso sí. O sea, mientras bajo ese criterio de convergencia, la ejecución del algoritmo genético va a ser mucho más rápido. Pero estoy arriesgándome a obtener valores óptimos locales, no globales, ¿verdad? ¿Algo más, Carlos? ¿O alguien más? Y quiero opinar. El problema es este, ¿verdad? Yo lo corrí con estas iteraciones, no tomando en cuenta la convergencia, sino solo de forma directa 15 veces. Y de hecho, desde la treceava iteración ya había llegado, ¿verdad? Aquí está la respuesta. 1, 2, 3, 4. Entonces sí llegué al óptimo. Significa que por parámetros sí llega. Pero a la hora de cambiarlo por convergencia, no llegó. Incluso me dice que la convergencia llegó al 100%. ¿Cuál es el problema de la convergencia? Si con número de iteraciones sí llega y con la convergencia que tendría que haber sido mejor, no llega. Dice que también las semillas no fueron las mismas, sí, por supuesto, no. De hecho, pudo haber sido un poco. Cada vez que yo lo ejecute, me va a dar una semilla distinta.
Pero si yo, por ejemplo, ahorita que les pase el código, se van a dar cuenta, si luego lo vuelven a ejecutar, siempre va a dar lo mismo. Aunque fuesen distintas semillas, siempre va a llegar rápido a la convergencia, pero es una convergencia entre las generaciones, no entre el valor que ando buscando. Dice Jorge, porque se están tomando valores referentes a generaciones, mientras que en iteraciones se busca mediante el número concreto. En parte sí, está correcto lo que estás diciendo. Aquí el problema es que son referente a las generaciones. Entonces va a depender de los números iniciales, como dice Neri. Entonces, si los números están cercanos a 1, 2, 3, 4, sí, probablemente va a llegar a la solución y con ese porcentaje, pero esa no era la idea. Tengo números desde 0 hasta 9.999, ¿verdad? Ahora, lo que decías, mientras en iteraciones se busca mediante un número en concreto, me imagino que de iteraciones estás hablando o del 1, 2, 3, 4. Porque yo no ando buscando con el número de iteraciones el 1, 2, 3, 4. Le puse así al azar 15 iteraciones. Que de hecho de esas 15, probablemente desde antes estaba el 1, 2, 3, 4, que está precisamente acá, ¿verdad? Sea, yo solo puse un número al azar. 15 me pareció un número adecuado. Pero desde acá ya estaba 1, 2, 3, 4. Ya tuve, todo esto lo hice por decir así, de por gusto. Pero el otro, por ejemplo, a veces, y yo he hecho ejecuciones, y a veces hasta para en esta. Incluso yo creo que este mismo ejercicio que les puse, acá, no, así este. Si hubiera sido una convergencia del 90%, ya hubiera llegado. Y el número, llamémosle más apto, quiero ver, 1200 serían 700. Si este, no, si este hubiera sido. Hubiera sido 1996 el óptimo. Si hubiera puesto un 90% de convergencia, porque en este tuvo 94%. Y en la segunda iteración, porque esta es la primera, pero no ha entrado, solo es la generación. Esto ya es la iteración y esta es otra. Y ya hubiera llegado, y ese es el problema, ¿verdad? Entonces, aunque haga muchas, de hecho aquí hizo, solo déjenme ver si estoy contabilizando la generación como una. Ah, no. Quiero ver. No, la primera generación no entra entre las iteraciones. Entonces, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo 7. Y el otro creo que eran 12 o en 13, ¿verdad? Entonces, me hace falta llegar de 7 a 12. Pero ¿por qué no me ayuda la convergencia? Una respuesta sí está con eso, referente a las generaciones. O sea, la convergencia se hace por medio de los promedios de estos. O sea, no estoy tomando en cuenta que yo lo que quiero es llegar a este. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si hago una mutación para ver si se mejora? De hecho, eso no se los puse acá. Solo está en el código la mutación, pero yo ya lo he ejecutado. Y esta mutación, lo único que hace es alargar más la búsqueda. Porque es una mutación que no mucho me sirve, porque puede darme un número muy alto, ¿verdad? Hubiera sido mejor una mutación, por ejemplo, de un cambio del primer bit a un 1 directo, por ejemplo, pero es que eso es algo muy estático. Yo no sé si realmente el número que ando buscando es 1234 para colocar un 1. Pero podría ser, ¿verdad? Una mutación mucho mejor que esta. Pero esta no mucho sirve. Solo la ponemos para hacer el ejercicio de que puede haber una mutación, ¿verdad? En cambio, en el ejercicio anterior, la de la maximización de la función, sí me sirvió la mutación porque era muy específica, ¿verdad? Y yo sabía que a conveniencia eso me iba a ayudar. Pero aquí no me ayuda en nada. Entonces, ¿cómo puedo solucionar ese problema? Ya algunos ya han mencionado cuál es el problema, pero ahora, ¿cómo lo solucionamos? Carlos dice, la mutación siempre debe ir en el mismo rango de los otros valores. Sí, eso podría ayudarnos. Sí, puede ser una buena mutación. Lo que dice su compañero es que en vez de que sea de 0 a 999, yo ya sé quién es Gen. Puedo utilizar aquí
Mindegen y el Matzdegen, por ejemplo. No sé si eso estabas hablando, Carlos. Eso me puede servir. Pero aún así, si los números, como dijo su compañero, creo que lo dijo Neri, si los números son muy malos, haga lo que haga con esa mutación, de todos modos va a estar entre esos rangos. Imagínense que este no fuera este, fuera un 3.643. Entonces, va a estar entre 3.000 y 7.000, por ejemplo. Me va a dar un, no sé, por decir un promedio, me va a dar 4.000. Y ese 4.000 no me sirve de nada, ¿verdad? Igual que este. No, o sea, no hace que llegue a 1.264, ¿verdad? Aquí va muy despacio. Y lo único que está haciendo es comparando, como mencionó su compañero, con la anterior. Entonces, eso me va a afectar. Y de hecho, la respuesta que me está dando no es la que yo estoy esperando. Y si sé que por medio de iteraciones directas sí llego, quiere decir que sí estaba bien mi algoritmo. Entonces, esas son posibles soluciones las que están dando, pero hay una que es todavía mucho mejor, que de hecho debería de ir conforme a lo que Jorge dijo. Se están tomando valores referentes a las generaciones. Yo no quiero tomar valores referentes a las generaciones. Quiero que mi convergencia, a quien sea, y veámoslo de esta forma. ¿Cuál es mi valor objetivo? 1.234. ¿Qué valores pueden haber? Desde 0 hasta 9.999. Entonces, yo en realidad quiero que exista una convergencia, pero para este valor. No para el valor de promedio de las generaciones, que ese fue el error. Ahí, pues básicamente lo que me está diciendo es que el promedio, otra vez, por ejemplo, aquí está 1.234. De esto, por ejemplo, si yo saco el promedio, quieren, hagámoslo. 364 más 7.363 más 4.284 más 5.931 y eso dividido 4 me da un total de 4.485. Si fuera entero, ¿verdad? Porque es 0.5. Entonces lo que está sucediendo es que la convergencia está acá. Por decirlo de una forma, ¿verdad? En general. Claro, sí está bajando porque sí baja hasta 1.200, pero según en ese punto ya paró, ya no puedo hacer nada más. Ah, y esto es una respuesta a uno de los que yo les mostré. Como ya no puedo generar más hijos, porque en teoría ya tengo el 100% de convergencia, pero si yo tengo, por ejemplo, el padre 1 y lo multiplico por 1.2, entonces esto empieza a llegar. Y este es uno de los hijos, ¿se recuerdan? Creo que es el hijo 3. Y es opcional, porque es cuando sea bueno, lo aplico, y cuando no, no lo aplico, ¿verdad? Es para este caso. Entonces ahí puede empezar a variar la convergencia, ¿verdad? Pero el problema es que la está calculando mucho antes, ¿verdad? Entonces no está haciendo convergencia a este, sino al de arriba. Yo lo que quiero que haga convergencia es acá, a este valor, no al promedio de convergencias. ¿Verdad? Aquí, aunque va a bajar, ¿verdad? Porque eso está un poco mal. Solo era para dibujarles bien qué está pasando. Entonces, efectivamente, lo que dice Jorge, ¿verdad? Estamos tomando valores referentes a las generaciones y no al valor que yo estoy esperando. ¿Qué tengo que hacer? En la presentación se los mencioné. Una de las soluciones para hacer este cálculo o estimación de convergencia podría ser también, no solamente el promedio, puede ser la suma, como el ejercicio que hice de x al cuadrado, puede ser también la esperanza.
lo que me hace falta por llegar. Entonces, si me hace falta por llegar a algo, yo podría sacar, por ejemplo, el promedio de las esperanzas de los cuatro y yo quiero que tienda a cero la diferencia. Es decir, la diferencia del promedio de mis generaciones hacia 1234. Entonces, en ese punto yo podría incluso decirle que la diferencia sea cero, ¿verdad? Porque yo sé que como el promedio está llegando, si se dan cuenta, en esta iteración, todos fueron valores 1000. Entonces están muy cerca. Ahora, si yo en estas soluciones ya casi tengo uno de los valores o solución y tengo mucha variabilidad en cuanto a los demás, un 7000, un 304, entonces eso sí significa que puede variar mucho, por lo tanto, mi esperanza podría ser más alta y llegar a una solución. En cambio, aquí todos están bien cerca, 1200. Entonces, quiere decir que sí puedo llegar. Y peor con este operador opcional, ¿verdad? Con esto yo lo ajusto. Y los promedios también me sirven, y la multiplicación del primero también me sirve todo, ¿verdad? Entonces, hay que hacer eso. Por lo tanto, lo que tengo que resolver es primero, aquí tengo, no sacar el promedio, sacar la esperanza. La esperanza es el valor absoluto de n menos el valor de cada uno de ellos, ¿verdad? De ahí calculo entonces la parte del promedio. Voy a suponer que también que la esperanza es 9.999 al principio, porque así empieza a reducirse, porque eso es el valor máximo. Y ni siquiera ese, ¿verdad? Porque es 1.234 menos 9.999, todo eso en valor absoluto, es todavía más pequeño. Pero lo estoy poniendo un número más grande para que siempre entre. Entonces, ese 9.999 siempre va a ser mayor que en este caso, la esperanza, no la convergencia, ¿verdad? Que yo tenga. De ahí el código es exactamente el mismo, ¿verdad? La generación de hijos, no hay mutación, escojo a los hijos, hago el reemplazo, lo revuelvo y lo que cambia es esto, ¿verdad? Ya no estoy calculando la convergencia en el sentido de un radio de convergencias, sino que simplemente voy a verificar que la esperanza va a ser, mando a llamar a la esperanza, con la lista que yo tengo de cuatro individuos y el número que ando buscando. El 1234 para que haga la esperanza hacia ese número o que haga la convergencia a ese número. Lo imprimo para ver cómo voy, ¿verdad? Y entonces a la hora de ejecutarlo, pues aquí tengo una ejecución. Valores. Casualmente aquí, por casualidad, no son tan grandes, ¿verdad? El más grande es 4000. Pero igual, al volverlo a ejecutar, ustedes se van a dar cuenta que sí funciona. Aquí tengo una esperanza en la segunda generación, en promedio, ¿verdad? De 118.25. O sea, la diferencia entre ellos. Acuérdense que hay promedios, entonces por eso salió, no le puse entero, entonces por eso lo tiene así. De 118. De ahí vuelvo a hacer otra iteración, 105. Otra iteración, 10. Se encuentra como que bajó y ahora aumentó. Entonces la convergencia que está sucediendo en 1234, de primero fue así. Yo quiero que sea casi que exacto, ¿verdad? Cuando ya la convergencia suceda a 1234, ya paro. Entonces, luego 5. Entonces ya vieron que por eso es de que la curva se hace o más arriba o más abajo, ¿verdad? Porque antes ya tenía un 10. Pero de ahí aumentó a 26, de ahí bajó a 5, a 2, aumentó a 8, quedó siempre en 8, bajó a 3, bajó a 2, bajó a 0.25, ya casi me acerqué. De hecho, desde este punto, no, desde antes, desde aquí ya tenía solución. Con una diferencia de 3, ¿verdad? Entre 3 y 8. Yo pude haber puesto una diferencia de 5 y con 5 hubiera bastado. Pero yo le puse una diferencia de 0 directamente, ¿verdad? No sé si vieron aquí el código. La esperanza yo le puse 0 porque yo quiero exactamente el valor. Eso no significa que los cuatro van a ser iguales, ¿verdad?
podrían haber valores distintos. Vamos a ver cómo para en este. De ahí 0.25, de ahí 0. Aquí ya encontró solución. Y si se dan cuenta, los valores, solo 1, bueno, 1, 2, son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un valor es 1, 2, 3, 3. Y otro valor es 1, 2, 3, 5. Uno más arriba, otro más abajo, pero el promedio de ellos es 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4 menos 1, 2, 3, 4, que es el valor que ando buscando, n menos el promedio, eso me da 0. Y por eso paró, porque me dio el valor 0. Y ahora, ¿quién es el individuo más apto? El valor que estábamos esperando, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando ustedes hagan convergencias para ver a qué están haciendo la convergencia, ¿verdad? Entonces, si saben que la convergencia se está haciendo de manera correcta, pues entonces sí va a dar resultados. Si no, pues se puede quedar un poco lejos. Incluso, si vuelven a correr el segundo ejercicio, a veces quedan bien lejos del número 1000. Entonces, es un problema con eso, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, ya llegamos entonces con la esperanza. Si lo queremos hacer por iteraciones, que fue el primer ejercicio, también funciona, pero yo tengo que decirlo de una manera indistinta. Por ejemplo, podría haber un caso bien raro que a la hora de volverlo a ejecutar no ha llegado con 15 ejecuciones. Porque tal vez, como dijo uno de sus compañeros, las semillas no fueron las adecuadas para que lleguen 15 iteraciones. Tal vez va a llegar en 20. Entonces, con 15 ni siquiera da la respuesta, da una respuesta cercana. Pero para nuestra respuesta como tal, esa sería la solución, ¿verdad? Es decir, para este ejercicio fue 1234. Si yo les preguntara en un examen con estos parámetros, la respuesta es 1216, aunque no sea la que estemos esperando, ¿verdad? Pero es 1216. Y para este caso, 1234. Y si yo hubiera hecho, por ejemplo, solo 10 iteraciones, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La más cercana, 1226. Quiero ver. No hay ningún 30 ahí. Bueno, de 34, quiero ver. Ah, no, esta está más cerca, 1241. Porque 34, 6 y 1, 7. Y aquí, 34. Serían 4 más 4, 8. Ah, no, sí está más cerca este. Ese sería el. Si hubieran sido solo 10 iteraciones, la respuesta sería 1241. Ese sería como que el individuo más apto, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de cuáles son los parámetros que se den, ¿verdad? Entonces la idea es que ustedes practiquen para ver qué parámetros son los que deben de poner a ciertos problemas. ¿Ok? Bueno, continuando con la parte de implementaciones, estas implementaciones es porque uno las escribe completas. Pero de hecho ya hay algunas bibliotecas. Una de las más que más pues aparecen como parte de Python es este que se llama Genetical Algorithm, que va por la versión 1.0.1, la pueden descargar ya sea por pip o pueden meterse a su GitHub, que ahí van a encontrar también el código. Esta precisamente ya nos quita toda la parte de programación y ustedes solo parametrizan el algoritmo como tal, ¿verdad? El problema es de que hay cosas muy específicas que ya no van a poder utilizar. Por ejemplo, uno de los problemas que les voy a dejar de ejercicio de tarea. Sería un poco difícil manejarlo con esta biblioteca, porque normalmente eso lo que hacemos es maximizar y minimizar. Tendrían que, no sé, escoger tal vez valores y utilizar alguna lista sobre esos valores para ir acumulando, por ejemplo. Si logran hacer eso, sí podrían utilizar la biblioteca, ¿verdad? De lo contrario, habría que hacer la mano, o sea, empezar de cero o basarse en el que yo les voy a compartir. Para que ustedes hagan el problema para la siguiente semana. Entonces, ¿cómo funciona esta biblioteca? Bueno, primero la tienen que instalar, ahí dice cómo instalarla. Y este sería uno de los ejemplos que de hecho aparecen ahí en la página. Y eso lo digo que hay que escribir, nada más. Entonces, bueno, utiliza la parte de NumPy, no solamente para el manejo
de la parte de arreglos solistas, sino también para la parte de gráfica. Entonces, también importa la parte del algoritmo genético, ¿verdad? De dicha biblioteca. Aquí se define la función, ¿sí? Aquí se definen los posibles valores o el rango, llamémosle así, de valores. Aquí sí tenemos dimensiones. A diferencia de la función que nosotros hicimos, y es igual a x al cuadrado, es una sola x, es una sola dimensión, ¿verdad? Aquí pueden haber varias dimensiones, n dimensiones, ¿verdad? La función se define con esa función f. Vamos a utilizar valores reales, decir, decimales. Y la parte de los rangos, ¿verdad? Que los estoy definiendo con esa variable que se llama barbound, que son valores de 0 a 10, ¿verdad? La función es una suma. Entonces, f de x, por decirlo así, es x1 más x2 más x3. Y cada uno de ellos puede obtener valores desde 0 hasta 10 y utiliza valores reales, decimales. Puede ser para 1, por ejemplo, si fuera aleatorio, 1.5, 9.8 y 3.4. Serían los tres valores. Y a partir de esos tres empieza a generar padres, hijos y hay cierta también configuración. Que de hecho la configuración la pueden leer ahí en la documentación. Por ejemplo, hay el número de individuos, lo pone como 100, el número de individuos para por generación. Entonces, por ejemplo, si fuera un número no real, sino entero, no hay muchas posibilidades. Entonces hay que cambiar eso. Entonces hay que entrar a la configuración de los parámetros, que solo es agregar los parámetros acá al modelo. Entonces ya lo podemos cambiar, ¿verdad? Pero por el momento estamos usando los parámetros tal como los maneja la biblioteca, ¿verdad? Incluso hay porcentajes de cuál va a ser la parte del crossover, ¿verdad? El cruce. Por ejemplo, un 50%. Es decir, 50% de un padre, 50% del otro. También si hay mutación, ¿qué porcentaje? Y así sucesivamente los parámetros, ¿verdad? Que ahí en la documentación lo pueden ver ustedes. Y le ejecutamos el modelo, ¿verdad? Entonces, como son números reales, sí se podría tardar un poco. A la hora de ejecutarlo, tienen ahí se muestra aquí como que la barra que empieza a caminar. Cuando termina, pues ya define cuál es la solución. Como son números reales, está considerando que con dos dígitos, lo está considerando ya como un cero, ¿verdad? Entonces, ya eso ya lo sabíamos. En una función, otra vez, ¿verdad? Es una función trivial. Un f de x donde es la suma de los tres y cada uno de ellos podría obtener valores desde 0 hasta 10 si minimizo, por ejemplo, de plano que los valores tienen que ser 0,0,0, ¿verdad? Pero como es real, aparecen ahí los números de más, pero lo importante es el 0, 0. Y el objetivo de la función, un 0, ¿verdad? Porque es la minimización. Tuvo que haber parado con cierta nivel de convergencia y lo mejor de todo de esta biblioteca es de que desaparece la forma gráfica y cómo corrió el algoritmo. Y ahí es donde viene la convergencia, ¿verdad? Entonces ya cuando llegó al número 0, ya casi no cambió, incluso aunque tuviera todos estos decimales, ¿verdad? No es un 0 exacto. Pero como ya casi no cambió, entonces lo considera después de 1400 iteraciones, como ya que ya no va a cambiar. Entonces, por lo tanto, esa es la respuesta que da. Pero vean el número de iteraciones. O sea, que sí son problemas que podrían tener muchas iteraciones para llegar a un punto en común. Pero además, si sí es real. Por otro lado, si yo a este código de acá, en vez de dejarle real, le pongo un int. Pues puede cambiar un poco la forma de trabajar. Entonces, de hecho, el arreglo de tres números para x1, x2 y x3 da 0 exacto, el objetivo da 0, y de hecho llegó muy rápido, ¿verdad? A la solución en 80, más o menos, un promedio de 80 iteraciones. Y de hecho lo tuvo desde antes, pero me imagino que la forma en que se está trabajando la convergencia hace que tenga más iteraciones.
uno las puede empezar a reducir, ¿verdad? Pero es dependiendo del problema. Entonces, si uno reduce dicha convergencia, pues entonces se puede dar, ¿verdad? Incluso desde aquí, si se dan cuenta, desde aquí ya tiene un cero. Entonces, desde una tal vez, no sé, así de forma aproximada de la quinta iteración, ya hubiera obtenido esos valores, ¿verdad? Entonces, eso sería de esta manera. Ya, si quisiéramos hacer algo más específico con esta biblioteca, sería como esto. Por ejemplo, queremos minimizar la función x al cubo menos x al cuadrado menos 2x más 1. De hecho, esa es la curva de la función. Lo único que se está considerando, por ejemplo, valores desde menos 1 hasta 2. Ese es el rango. Entonces, ¿cuáles son los valores? El valor mínimo, porque ¿cuál es el que estamos minimizando? Todo de aquí no puede ser, ¿verdad? Porque ya está fuera del rango, entonces esos valores no nos interesan. El que nos interesa es este. Este para nosotros es la respuesta de la minimización. Entonces, si lo subimos un poco, por aquí va a estar un 1 y sería 1 punto algo, ¿verdad? Entre 1 y 1.5. Conceptualmente esa sería la respuesta. Y eso es lo que yo quiero que me devuelva el algoritmo genético. Entonces, ¿cómo lo programo? ¿O cómo lo parametrizo? Porque aquí no estoy programando nada. La función, acuérdense que antes solo era una suma, estoy utilizando pues un método de NumPy. Aquí podemos acceder directamente. En primer lugar, ya no son muchas dimensiones, solo es una. Porque acuérdense que es f de x igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces es una sola x, aunque tenga diferentes grados, entonces solo es una dimensión. ¿Okay? Valores de rango menos 1 a 2, porque eso es lo que quiero tomar en cuenta. Entonces yo lo escribo aquí, x en la posición 0, porque acuérdense que es una lista de valores, y como solo tengo uno, entonces yo accedo directamente a la posición 0 para obtener el primer valor, la única dimensión que existe. Entonces x en la posición 0 lo elevo al cubo, le resto, aquí estamos, vamos por acá, el x elevado al cuadrado, ahí está, le resto el 2 por x, ahí estamos, y le sumo un 1. Entonces eso lo que me da es la función. Ya eso también ya se los expliqué, la parte de los rangos, la parte de las dimensiones que ya estamos tomando en cuenta, f que va a ir para acá, lo estoy tomando como real, porque sí quiero que considere un número real o exacto hacia dónde va la parte de la minimización, está utilizando los mínimos y máximos o rango de valores permitidos para dicha valor x y de ahí ejecuto el modelo. Y voy a obtener algo como esto. Efectivamente, la mejor solución es 1.21. Y llegó en 100, aproximadamente en 140 iteraciones, ¿verdad? Entonces, pues está relativamente bien. Acuérdense, el valor que andaba buscando era este. Que de hecho aquí por aquí creo que está el 1 y ese está como por aquí, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente es 1.21, ¿verdad? Y aquí si se dan cuenta, pues se mantuvo bastante en ese punto. Y el valor en Y, es el objetivo, sería menos 1.11. Si regresamos un poco, sería aquí. Este es como un 1 y este es como 1.11, ¿verdad? Negativo. Entonces, pues, estamos bien. Entonces, ahí está. Ahí mismo les va a aparecer algunos tips. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero maximizar la función? Porque aquí solo minimiza. Es decir, cuando yo escribo esto, todo es con base en la minimización. Entonces, ¿cómo maximizo? No lo tienen todavía terminado o programado de esa manera. Hubiera sido mejor ponerlo como un parámetro, ¿verdad? Pero acuérdense que
pues se va completando la parte de los proyectos. Entonces, ellos lo que afirman es que al poner un número negativo, ¿verdad? Aplicar a todo un número negativo, en vez de minimizar, lo que va a hacer es maximizarlo. Porque de todos modos es como que hiciera lo contrario. Entonces, por eso, en vez de minimizarlo, maximiza si tiene un valor negativo. El único problema es que cuando lo ejecuten, aquí sí va a dar lo mismo. Es decir, el valor, llamémosle el valor óptimo, sí va a ser este. Pero el objetivo va a estar con un número, con un signo cambiado, ¿verdad? Sea, el menos aquí, por ejemplo, podría dar un más 1.11. Si estuviera, por ejemplo, si fuera una maximización y esta fuera la respuesta. Entonces, va a cambiar también este valor, hay que tener cuidado con eso. Pero sí, ahí incluso en la documentación dice que con ponerle un signo menos, pues ya hace la maximización. Y sí, yo corrí algunos y aquí sí maximiza, ¿verdad? Ahora el valor de abajo no estaría malo, pero es para que se continúe, ¿verdad? Entonces, ya se nos fue casi el tiempo, tenía unos ejercicios. Estos no son tarea, esto es para que ustedes lo hagan, practiquen para el examen. Aquí les dejo uno, tomen un screenshot si quieren. De todos modos, yo les voy a subir ya la presentación, porque ya necesito subírselas, porque ya se acerca el parcial. Entonces, este sería uno. De hecho, es una minimización de x al cuadrado, solo que otra forma predispuesta de manejar cómo son los reemplazos, cómo son los cruces, etc. Entonces, ustedes lo hacen a partir de esta generación, ¿verdad? Entonces, para que todos tengamos el mismo resultado. Cualquier duda me pueden preguntar por correo, lo podemos resolver. Como les digo, eso no me lo tienen que entregar, pero sí les sugiero que lo hagan, porque así están practicando o estudiando para el examen. Aquí hay otra. Ya aquí sí tenemos varias dimensiones, ¿verdad? Está B, C, D. Entonces, precisamente lo que queremos es obtener la minimización de esa función. Y aquí está en la primera iteración, o no primera iteración, sino primera generación, ¿verdad? ¿Y cuál sería el f de x, ¿verdad? Para ellos. Entonces, lo que quieren ustedes es minimizar, que sería minimizar este f de x. Ahí se recuerdan de eso, ¿verdad? Que es minimizar la función de fitness o aptitud. Entonces, el más pequeño, en este caso negativo, serían los mejores. Eso sería a mano, cualquiera de los dos, si lo hacen para ustedes, para estudiar. La tarea es esta. Resolver el problema de la mochila. En inglés así es el nombre. Considerando los parámetros dinámicos para poder resolver cualquier variante mediante los algoritmos genéticos. Entonces, ¿de qué se trata el problema de la mochila? Pues es muy básico el problema. Ustedes tienen una mochila, o un bolsón, como a veces le llamamos. Y lo que quieren es meter algunos artículos, ¿sí? Solo que esos artículos hay un límite de peso, porque si no se va a romper la mochila. Entonces hay un límite de peso y además también solo pueden llevar un número específico de artículos. Por ejemplo, tres artículos. Entonces ese es el máximo de artículos a llevar, N. No pueden llevar más. Entonces la idea es poder maximizar la ganancia o el valor que se tenga con cada uno de los artículos, porque cada artículo tiene un valor, por ejemplo, en dinero, en dólares, por ejemplo, que es el original, ¿verdad? Entonces, cada artículo pesa ciertos kilogramos y tiene cierto valor en dólares. Entonces, lo que ustedes quieren es maximizar ese valor en dólares y que no se pase el peso ni el máximo de artículos de la mochila. Y además maximizarlo, ¿verdad? Tanto el peso como el valor. El peso en el sentido de no pasarse y el valor en el sentido de tener el máximo. Para que ustedes, por ejemplo, si están haciendo un viaje, pues viajen o se lo lleven por algo, ¿verdad? Que tenga mucho más valor llevar esas cosas que otras. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es ponerlo de una manera, llamémosle genérica, porque los parámetros pueden variar. Por eso le llamé parámetros dinámicos. Entonces, en general, tenemos un W, que es el máximo peso soportado. N, el número de artículos que pueden meter. Y de ahí viene una lista de N artículos, ¿verdad? Incluso son dos listas. Solo que la de arriba es el valor, los dólares que tiene de valor, ¿sí? Mientras que aquí son los pesos. ¿Cuántos kilogramos tiene, por ejemplo,
el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, hasta el artículo N. De hecho, el total máximo de artículos puede variar con respecto a esto, ¿verdad? Si aquí hubiera sido mejor, si quieren pongámoslo de esta manera, corríjanlo ahí. Aquí podría ser M, ¿verdad? ¿Por qué M? Porque N es diferente de esta N. Entonces, por eso le voy a llamar M mejor. Ahora, estos dos sí tienen que tener la misma cantidad. Las dos listas sí tienen la misma cantidad. ¿Okay? Entonces, hagamos un ejemplo para que les quede claro. Entonces, por ejemplo, nuestra mochila va a tener un peso máximo de 10 kilogramos. Vamos a poder llevar solo tres artículos y mis dos arreglos o mis dos listas son cuatro artículos que yo tengo que escoger, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular las combinaciones en repeticiones entre esos dos. Por ejemplo, como lo de cuatro artículos combinados de tres en tres, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes calculan eso, ya sea en una calculadora o con la fórmula, de hecho les va a dar esta cantidad de combinaciones. Yo lo que quiero es definir los pesos, por ejemplo. Hay uno que pesa 4, uno que pesa 5, uno que pesa 3, uno que pesa 2. Como no tiene identificador de paquete, lo estoy identificando por el número de kilogramos. Como son distintos, pues por eso lo estoy haciendo así. Pero si ustedes lo quieren hacer, por ejemplo, mucho más genérico y que puede obtener incluso pesos iguales de diferentes artículos, tendría que ponerle algún identificador, ¿verdad? Hay un identificador para que pueda colocarse de esa manera. Entonces, la lista de pesos. Por ejemplo, yo puedo poner 2, 3, 4. En vez de 4, puedo poner 5. Siempre son tres artículos, son las combinaciones. En vez del 3, yo puedo usar 2, 4, 5. Y en vez del 2, puedo usar 3, 4, 5. Y de hecho, no hay más combinaciones posibles de cuatro artículos de 3 en 3. ¿Verdad? Solo son esas. Ahora lo que me interesa es, estos son los pesos. Ahora lo que me interesa es ver las ganancias o el dinero que corresponde al valor de cada uno de esos pesos. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí. 2, 3, 4 significa que tengo que sumar 9 más 7 más 5. Eso es para el valor. Ahora para el peso, que lo estoy llamando W, el peso es la suma entre ellos, ¿verdad? Entonces, 2 más 3 más 4. Aquí el peso, 2 más 3. Más 5. Y el valor, 2, 3 y 5, que en realidad son 8 más 7 más 5. Peso, 2 más 4 más 5. Valor, 2, 4, 5 son, lo pongo en ese orden, ¿verdad? 9, 8 y más 5. Peso, 3 más 4 más 5. Y el valor, el de 3, 4 y 5 son los primeros otra vez. 9 más 8 más 7. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque hay limitaciones. Tanto del número de artículos, ya lo hice con las combinaciones, solo me quedaron estas cuatro. ¿Verdad? Entonces ya lo limité a esta forma. Ahora el peso soportado. Entonces, de aquí no me tengo que pasar de 10, máximo 10, incluyendo 10. Y lo que me interesa es maximizar este valor. Entonces, sumando, voy a obtener, por ejemplo, estos valores. Aquí la suma de 2 más 3 más 4 da 9. La suma de 9 más 7 más 5 da 16. La suma de 2 más 3 más 5 da 10. La suma de 8 más 7 más 5 da 20. La del otro 11 y 22, 12 y 24. Borrando eso para ya verlo un poco más claro. Por ejemplo, aquí los cuatro están permitidos, ¿verdad? En el sentido del número de artículos. Ahora veamos el peso. El peso es 10, o sea que esto sí está permitido, este también, este no y este tampoco.
¿Sí? Y como no está permitido el peso porque se pasa del peso, simplemente no lo puedo utilizar. Entonces, de ahí los que me quedan, pues yo verifico cuál es el valor máximo, ¿verdad? Porque acuérdense que estos son como quien dice en dólares. O si los voy a vender, eso es lo que yo voy a ganar en el sentido de dinero. Entonces, de hecho, esta sería la opción o el mejor individuo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer con un algoritmo genético? En primer lugar, generar estos, ¿verdad? En este caso, porque es muy pequeño, solo hay cuatro. Pero imagínense una lista que sea mucho más grande, con un máximo de artículos que fuese 5, 6, 7, eso empieza a crecer. Incluso podríamos hablar de una forma exponencial, ¿verdad? Entonces, no es necesario hacerlo así. Yo lo puedo hacer con pocos artículos. Empiezo a correr el algoritmo genético por medio ya sea de la convergencia o por medio de iteraciones. Yo podría llegar a un punto de poder encontrar esta solución. Y eso es lo que andamos buscando, que esa sea la solución que encuentre el algoritmo genético. Entonces, acuérdense, esto es lo que yo ingresaría, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que mandarle al algoritmo genético. Entonces, los límites, los posibles valores y los posibles pesos y el peso y límite de artículos para la mochila, ¿verdad? Entonces, sugerencias lo pueden hacer por medio de una lista en la cual están colocando precisamente esos artículos. Para no tener problemas con los artículos duplicados, podrían asociarle un identificador así autogenerado, ¿verdad? Como ustedes gusten, ¿verdad? Entonces, acuérdense que eso puede variar. Esos cuatro valores, este sería un ejemplo, ¿verdad? Y lo que ustedes tienen que devolver sería esto, ¿verdad? Pero en general, por eso se los puse acá, es así. Un peso doble máximo, un total de artículos N, y dos listas que van a ser del mismo tamaño, no necesariamente iguales que esto, ¿verdad? Ahí hay un error. Sino pueden ser distintas, ¿verdad? Así como el ejemplo que les puse. Aquí hay cuatro y el artículo máximo son tres. El número de artículos que puedo meter a la mochila, ¿verdad? Entonces, y eso sería todo por el día de hoy.